tardes, noches, medios de comunicación, vecinos y vecinas, señoras y señores concejales, señor secretario, vamos a comenzar la sesión ordinaria correspondiente al pleno del mes de octubre, en el que nos encontramos todos los concejales, a excepción del concejal de Ciudadanos, Juan Cerón, al que deseamos una pronta recuperación. El orden del día, el punto primero, es la aprobación, si procede, del borrador del acta del pleno ordinario de fecha 26 de septiembre de 2017. Ciudadanos. Sí, lo aprobamos. Queda unida, Partido Popular. Queda, por tanto, aprobada el acta. ¿El acta? Sí. Lo ha comentado. Estaba hablando de la del mes de septiembre. Sí, de la del mes de septiembre. Pero yo quiero decir que en la moción de urgencia que se presentó, quiero que se redacte íntegro todo lo que dije. No lo tengo escrito, por eso no lo he enviado, sí, pero sí que me gustaría que se transcribiera. Y luego, en los acuerdos, he visto que Izquierda Unida votó en contra y, sin embargo, ahí se recoge como que todos los concejales votamos a favor. Está hablando de la moción de urgencia sobre la unidad constitucional. ¿Votamos en contra de la moción y a favor de la urgencia? De la urgencia, sí, pero estamos hablando de la moción. Es que los acuerdos ya recogidos en la moción se recoge como que todos los asistentes, yo creo que Izquierda Unida votó en contra. Bueno, sí, la urgencia se votó a favor y se debatió y después de debatirse. Pasamos al punto segundo, dar cuenta de los decretos de alcaldía y otras concejalías del 2561 de fecha 18 de septiembre al 2823 de fecha 20 de octubre del 2017. Todos los decretos se encuentran a disposición en la Secretaría Municipal de los señores concejales, pero, como venimos repitiendo y haciendo desde el inicio de la legislatura, se remiten de forma digital todos ellos para su estudio días antes del pleno a todos los miembros de la corporación. El punto tercero es la propuesta de alcaldía de desestimación del recurso de reposición interpuesto por el empleado municipal. Tiene la palabra el concejal de Recursos Humanos. Buenas noches a todos y a todas. Propuesta de alcaldía a presidencia. Con fecha 25 de abril de 2017, el Pleno de la Corporación dictó acuerdo que recoge en su punto séptimo sobre la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento para el ejercicio 2017. En los términos contenidos en el acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2016. Con fecha 12 de junio de 2017, don Juan José López López interpuso recurso de reposición contra dicho acuerdo. Este tuvo entrada en este ayuntamiento con fecha 15 de junio de 2017. Con fecha 25 de septiembre de 2017 se ha emitido informe técnico de la sección de personal de este ayuntamiento que se acompaña a la presente propuesta. Visto el recurso interpuesto y de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39 de 2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, esta alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, desestimar las pretensiones del recurso de reposición interpuesto por don Juan José López López de conformidad y por los motivos expresados en el informe de la sección de personal incorporado a la presente positiva de este acuerdo. Ahora desgranaré los puntos principales, los motivos que se expresan en el informe de la sección de personal. Segundo, conceder al recurrente copia en formato electrónico de la valoración otorgada a los puestos de auxiliar administrativo de este ayuntamiento en los distintos conceptos del complemento específico. Tercero, informar a don Juan José López López que esta corporación, con ocasión de la aprobación de la RPT para el ejercicio 2018, va a efectuar un nuevo estudio y valoración de los puestos de auxiliar administrativo de turismo para asignar, en su caso, una nueva cuantía al complemento específico de estos puestos. Y cuarto, notificar este acuerdo al recurrente, indicándole que contra el mismo cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Murcia en el plazo de 2 meses que se contarán desde el día siguiente al de su recibida la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29 del año 1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Bien,
dando una explicación de lo más importante y el núcleo del informe de personal. Habla, como inicialmente he dicho, que en abril se adoptó la aprobación definitiva de la RPT. Ya se desestimó la reclamación que presentó este empleado público en relación con la equiparación del complemento específico al que pretende de auxiliar administrativo de turismo con el resto de puestos de auxiliar administrativo de la RPT. Y también se desestimó otra cuestión relacionada con el encuadramiento del puesto de técnico en relaciones laborales. Cuestiones que se establecen en el informe, habla de que la aseveración que hace el recurrente sobre que es un hecho incuestionable que las tareas administrativas de atención al público, de clasificación, de registro, de archivo, de documentos son idénticas para todos los puestos de auxiliar administrativo de este ayuntamiento, a juicio de la informante, es una opinión subjetiva. Como ya se expresaba en el informe que respondía a las alegaciones presentadas por el reclamante en la aprobación inicial de la RPT, el contenido de los puestos de trabajo de auxiliar administrativo no siempre es idéntico. La retribución del complemento específico valora la dificultad, la dedicación, la responsabilidad, la incompatibilidad, la peligrosidad o la penosidad. No ha de ser obligatoriamente coincidente en todos los puestos. Se hace mención también a una sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2002 en la que establece que puede haber iguales puestos de trabajo con diferentes complementos de destino y complementos específicos. Lo es legal, en razón a su diferente contenido y a las circunstancias para fijar el complemento específico. Como hemos dicho en la propuesta, eso no va a impedir que en la negociación colectiva próxima de la RPT pues se vuelva a hacer una valoración del puesto de trabajo de auxiliar administrativo de turismo. Con relación a la otra de las pretensiones del encuadramiento del puesto de trabajo de técnico en relaciones laborales, en donde el empleado establece que tiene que estar encuadrado en la escala general, pues seguimos manifestando, y así lo atempera el informe, de conformidad con el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, se establecen los parámetros para los grupos, grupo A, grupo B, grupo C, en función de los títulos que se exigen. El grupo A pues, son títulos relacionados con licenciatura, ingenieros, arquitectos, etcétera. El grupo B para técnico superior y el grupo C para las escalas relacionadas con estudios relacionados con bachiller y con títulos de graduación de educación secundaria obligatoria. Decir que en cada uno de los grupos existen cuerpos, dentro de cada uno de los cuerpos existen escalas y a su vez en los cuerpos también se pueden clasificar de manera de prestación de servicios en departamentos generales o en especiales. Acorde con la citada normativa de este ayuntamiento de Alhama de Murcia, ha creado el puesto de técnico en relaciones laborales y, tal como se decía en el anterior informe, lo ha encuadrado en la escala de administración especial para hacer posible la futura incorporación de un profesional experto en todo lo relacionado con la prestación de servicios laborales de esta administración por parte de los empleados, exigiendo para ello estar en posesión de título académico de diplomado en relaciones laborales, graduado social, diplomado o titulación de grado equivalente. También establece el informe que se ha comprobado asimismo que el criterio de encuadramiento de la plaza de graduado social en relaciones laborales dentro de la escala de administración especial es un criterio que también está compartido por otros ayuntamientos. Por lo tanto, con la explicación que he dado, que va en función al informe técnico con la propuesta de la alcaldía, se desestiman las pretensiones de este empleo público. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Bueno, después de leer el informe del técnico de personal nos parece correcto, al igual que me parece correcto el punto tercero de la propuesta de la alcaldía en cuanto a la nueva valoración de los puestos de auxiliar y, por lo tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí, buenas noches. Nosotros no tenemos nada que añadir y vamos a votar a favor. Muchas gracias. Partido Popular. El Partido Popular. Buenas noches. El Partido Popular pues entiende que esta persona, el demandante, pues lo que se queja es de que existe un trato discriminatorio en relación a otros trabajadores de su mismo rango. Ustedes mismos reconocen aquí en el punto tercero de la propuesta que dice que para 2018 tienen pensado efectuar un nuevo estudio y valoración de los puestos de auxiliar administrativo de turismo para asignar en su caso una nueva cuantía al complemento específico de estos puestos. Es decir, que ustedes ya aquí entienden que
tienen que revisarlo porque quizá no está correcto. En el informe que ha emitido la técnico de personal, también dice: no impide que se haga una nueva valoración del puesto de trabajo de auxiliar administrativo de turismo a fin de determinar si éste tiene una justa equivalencia y proporcionalidad del complemento específico fijado en el contenido de las tareas asignadas al mismo, puesto que esta cuestión no se puede ser apreciada ni valorada por la informante. Es decir, la persona que escribe este informe dice que no tiene capacidad de, o por lo menos potestad para valorar si lo que esta persona pide es correcta o no es correcto. Nosotros, el Partido Popular, nos íbamos a abstener, pero dada la trayectoria de estos dos años que llevamos de legislatura y viendo las cosas que han ocurrido en este ayuntamiento con las injusticias y, desde luego, lo que se le ha hecho a tres concejales de esta corporación, que no se les ha pagado por asistencia a comisiones informativas, a pesar de que había un informe técnico del secretario en el que decía que era ilegal, un informe de la Administración Regional, del director general de Administración Local, en la que decía que era ilegal y que había que revisar el punto de oficio, el punto en el que se aprobó esa norma, porque era ilegal, y a pesar de eso, el punto se ha llevado después de dos años y pico, se ha revisado y estos tres concejales aún no han cobrado los atrasos de lo que les corresponde por legítimo derecho, pues sinceramente tenemos serias dudas de que lo que aquí, por lo menos, no tenemos elementos de juicio suficientes como para aprobar esta desestimación. Por otro lado, pues también vemos que en este equipo de gobierno y en este alcalde, pues discriminar a los trabajadores, pues tampoco es una cosa anormal, porque ya lo hace con sus propios concejales. Tiene concejales que cobran sueldos de primera y otros concejales que cobran sueldos como los de la oposición, 300 euros, para ser más exacto. Señor alcalde, explíquele usted a su concejala que usted ya se lleva a su casa todos los meses 6.000 euros en el bolsillo y que lo entienda. Que lo entienda, que ella la ha acompañado este verano probablemente a todas las charlas que usted ha hecho en todos los municipios, que ha estado a su lado y que cobra 300 euros como si fuese de la oposición. Señor concejal. Bien, con relación a lo que manifestaba del punto tercero de la propuesta de alcaldía, tenemos que situarnos en un contexto de pasado, no solamente de estos dos años de esta legislatura, donde la RPT, los salarios y en relación al complemento específico que tienen asignado cada uno de los puestos de trabajo de gestión administrativo, han sido negociados en años anteriores porque no ha habido ninguna modificación. Quiero decir que estas relaciones de puestos de trabajo también han sido aprobadas por ustedes durante años anteriores. Lo que sí abrimos la posibilidad de no negarnos y no negar las cosas es que en la propia negociación que vayamos a establecer con los representantes legales de los trabajadores podamos tener en cuenta y podamos revisar esta como otras las que vamos a hacer. Por eso está la propuesta que ustedes aducen del apartado tercero, no cerrarnos y dejar puertas abiertas, primero para valorar y si se determina algún tipo de discriminación, pues poder tenerla en cuenta, pero como digo, que sea fruto de la negociación colectiva. Muchas gracias. Queda, por tanto, el punto aprobado con los votos de a favor del Grupo Socialista, Ciudadanos, Izquierda Unida y Partido Popular. Para alusiones, creo que ha sido de… Perdón, yo no he votado a favor. Tiene usted la palabra de nuevo. No, yo no he votado a favor. He dicho que en principio nos íbamos a abstener, pero como no tenemos elementos de juicio suficientes, nos vamos a votar en contra.
Creo que ha demostrado usted tener de nuevo una falta de elementos de juicio para hacer sus valoraciones, en este caso, y alusiones personales. Le voy a indicar simplemente en lo que ha faltado la verdad, en lo que ha mentido usted con mala fe al hablar aquí en este caso de 6.000 euros. Usted, por primera vez desde hace un año y medio, tiene acceso a través del portal de transparencia a las nóminas que tiene cualquiera de los concejales y verá lo que cobra el actual alcalde, que cobra 2.060 euros netos todos los meses, lo que nos comprometimos que era un 10% menos que la retribución que tenía el anterior alcalde. Entonces, si quiere usted retirar las palabras cuando he dicho lo de 6.000 euros, porque usted o miente o desconoce la realidad, y no sabemos lo que es peor, si un concejal desconoce la realidad o miente descaradamente en el Pleno. Nosotros cumplimos nuestro compromiso, los compromisos de reducir en un 35% el coste del Gobierno con respecto a la anterior legislatura y que lo destinamos a políticas de educación pública, esa concejalía que usted tuvo tan tenebrosa en la anterior legislatura. Entonces, por favor, si ciñera usted a lo que estamos hablando aquí, pero si quiere hacer estos argumentos, pues lógicamente le tenemos que responder. Ha pedido, porque ha hecho también alusiones, en este caso a una compañera, y en este caso le doy la palabra por las alusiones personales que le he hecho. Buenas noches a todos. Por alusiones le voy a contestar. La señora concejala, cuando antes de ganar las elecciones, cuando se implicó en la lista electoral, sabía perfectamente las condiciones que entraba. Me siento muy orgullosa porque mi no nómina está destinada a educación, que para mí es tan importante. Entonces, ni vengo engañada y sabía perfectamente a lo que entraba. Y es algo de lo que me siento bastante orgullosa. No necesito estar aquí por dinero. Yo sí presto servicio público a cambio de nada. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el punto cuarto, la propuesta de la Concejalía de Hacienda de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018. La propuesta, ordenanzas fiscales, como todos los años, en el mes de octubre se trae al Pleno con las modificaciones que se traen sobre la aplicación de los diversos tributos, tasas y precios públicos municipales. Como ya se indicó en la Junta de Portavoces y también en la Comisión Informativa, las propuestas que han venido a Pleno son propuestas a instancias de la Agencia Oficina de Recaudación Municipal, de un informe de Tesorería Municipal y también propuestas de modificación por parte de las Concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo a través de los informes técnicos en relación a la regularización de una serie de servicios que se prestan desde la Concejalía de Urbanismo. Para hacer un resumen de ellos, en relación a la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de Tributos Locales y Resto de Ingresos de Derecho Público Local, en el artículo 20 se nos indica de que no se emitirán deudas cuya cuota inferior sea inferior a 5 euros, excepto cuando provengan de valores del recibo de contribución urbana, en los casos de proindivisos o de otros padrones subvencionados, como por ejemplo la tasa de ayuda a domicilio. En el resto de casos, las cuotas o deudas inferiores a 5 euros no se devengarán. Ahí, en la segunda propuesta, en cuanto al impuesto de bienes e inmuebles de naturaleza urbana y rústica, viene una propuesta de plazo de ingreso durante los meses de mayo, junio y julio, hasta el día 5. Lo había comprobado, no hice alusión al mismo en la comisión informativa y he contactado porque se ha tratado de una transcripción, de un error de transcripción del propio informe de la Oficina de Recaudación. Era hasta el día 15, no es hasta el día 5, sino hasta el día 15. Anteriormente era el día 5, se amplió al día 20 y al menos en vistas a los días que se ha hecho se reduce, pero se amplía al anterior, que era el 5, hasta el 15, sobre todo para que tengan posibilidad de pago aquellas personas que reciben prestaciones por desempleo u otras y que lo suelen recibir el día 10, es el día 15. También, a instancia de la Oficina de la Gestión Tributaria, se propone la modificación de los apartados 5 y 6 del artículo 27, la creación de un nuevo apartado, el 7, y la numeración de los antiguos 7 y 8, en la línea de aplicar y ordenar la forma de cómo se gestionará el cobro por recaudación ejecutiva y el embargo de bienes, ¿no? Y entonces se nos indica en el apartado 5 que por deudas comprendidas entre 150 y 250 euros, computándose las del mismo contribuyente, se ordenarán todas las actuaciones del embargo del punto anterior más el embargo de bienes muebles. Es decir, que aquí, cuando supere los 150 euros, pasaremos
a los bienes muebles solamente para el embargo. De 250 hasta 500 se embargará, pero no se hará embargo de los bienes inmuebles como hasta la fecha, y por deudas superiores a 500 euros se procederá al cobro de cualquier bien por parte del deudor. Viene también la relación, la actualización en virtud a la Ley General Tributaria, los trámites de embargo para mayor claridad y seguridad jurídica de los deudores. También se propone añadir criterios de la realización de la subasta, los criterios que se tienen que llevar a cabo. Y también se propone a instancia de la Oficina de Gestión Tributaria añadir el apartado número 5 en el artículo 41, en el que nos indica que una vez comprobado por la Oficina de Atención al Contribuyente la existencia de un ingreso indebido, se emitirá un informe en el que deje constancia de que el importe satisfecho por el sujeto no le ha sido ya devuelto, así como que el mismo no tiene deudas en periodo ejecutivo del ayuntamiento, con el fin de proceder de forma más ágil a la devolución de ese ingreso indebido en caso de que no tenga deudas el contribuyente. También se plantea modificar el artículo 7, el párrafo primero del artículo 7, en el que los supuestos de transmisión de títulos habilitantes y ampliación de plazo de los mismos, también se incluye la inspección a posteriori de los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y subsuelo en dichos títulos habilitantes, para aclarar ese nuevo modelo o nuevo formato de documento administrativo urbanístico. En relación a la ordenanza general de las tasas por utilización privativa y aprovechamiento de la vía pública, a instancia también de la Oficina de Gestión Tributaria, se propone la modificación del apartado 2 del artículo 6, en las que nos dice que los interesados identificarán junto a la solicitud la referencia catastral del objeto tributario correspondiente. En la de la prestación, la ordenanza de la prestación de servicios públicos de régimen de derecho público, se amplía, se añade en el apartado 3º, además de los locales comerciales cerrados o sin actividad, los almacenes, excepto aquellos que tengan una superficie construida hasta 20 metros cuadrados y no estén situados en suelo urbano. En relación a la ordenanza general de las tasas, en el servicio generales, en el apartado de los certificados de empadronamiento, también se añade o se especifica el certificado de empadronamiento de bienes o FXCC antiguo Q1 y o catastral descriptivo y gráfico para fincas ubicadas fuera del término municipal de Alhama de Murcia por inmueble. Se añade, se especifica este concepto para mayor aclaración. También en ese mismo apartado 5, cuando hablamos de las exenciones, también aquellas que sean por la expedición de certificados, se estarán exentas cualquiera aquellas que soliciten organismos o instituciones pertenecientes a la Administración del Estado y las comunidades autónomas, y especialmente las solicitadas por trabajadores municipales como consecuencia de las relaciones laborales con la empresa. También hay una propuesta en servicios generales relativo al ingreso de la tasa, en la que queda redactado que no se expedirá documento alguno sin que previamente se acredite el ingreso de la tasa correspondiente, a excepción del siguiente supuesto. Estarán exentos del pago de tasas todos los documentos expedidos desde la sede o su sede electrónica del ayuntamiento. Y luego, a petición de la sección de urbanismo, se concreta o se detalla, tras un informe detallado en cuanto a la relación de personas y procesos que se llevan en cada uno de los trámites administrativos, un detalle de una serie de documentos administrativos que se expiden a través de la sección de urbanismo, en las que se detalla concretamente el coste de la tasa, se actualiza el coste de la tasa. Para la tramitación de autorizaciones previas a actos sometidos a licencias, declaraciones de interés público, autorización municipal de usos, obras e instalaciones de carácter provisional, 125 euros, y para las declaraciones de conformidad para la realización de obras promovidas por otras administraciones, por cada actuación, 160 euros. Para la expedientes para la aprobación de convenios urbanísticos a instancia de parte, cuando cualquier empresa solicita una modificación de convenio urbanístico, es un trámite muy engorroso, muy farragoso, de muchísimo tiempo y tramitación, sería de 5.500 euros. La tramitación de expedientes para la certificación administrativa para la inscripción de escrituras de declaración de obra nueva, 155 euros, y los costes de tramitación que pudieran generarse. Se añade al 5B2 los costes de tramitación que pudieran generarse como consecuencia de la tramitación de cualquiera de los servicios urbanísticos prestados a instancia de partes recogidos,
los duplicados de documentos municipales, por cada uno de ellos 25 euros y copias de expedientes, por cada uno 30 euros, con independencia de la aplicación de la tasa por fotocopias. La tramitación de expedientes de licencia de actividades, también actividades sometidas a autorización ambiental integrada, responsable de actividades, comunicación previa de actividades, autorización municipal específica, todos ellos acordes a la nueva normativa urbanística, los adaptamos, como indicaba antes, con la relación detallada de los pasos que se siguen, de los funcionarios que actúan y del tiempo que destina a cada uno de ellos, que es la razón o el fundamento principal de la creación de la tasa al coste del servicio que produce. También se propone añadir un nuevo subapartado en el apartado C, actividades ciudadanas, que queda redactado de la siguiente forma. Los interesados identificarán, junto con su solicitud, la referencia catastral del objeto tributario de que se trate, así como la acreditación de encontrarse en alta en la tasa de residuos sólidos urbanos. Y se suprime la tasa que estaba especificada del servicio de proximidad matutina, que actualmente desde el año 2016 es gratuita y que estaba estipulada en 25 euros y que actualmente es gratuita en todos los colegios públicos municipales. Esta es la propuesta, como indicaba, con los informes que se han remitido previamente de la Oficina de Recaudación, de Tesorería y también de los técnicos, tanto de Medio Ambiente como de Urbanismo, así como el informe de legalidad de la Secretaría Municipal. Una vez de esto, pasamos al debate por parte de cada uno de los grupos municipales, comenzando por el de Ciudadanos. Buenas noches. En la Junta de Portavoces ustedes nos presentaron una información al respecto de esta ordenanza que apenas introducía una serie de modificaciones semánticas y administrativas con las cuales no podemos por menos que estar de acuerdo. En las comisiones informativas se nos presenta unas nuevas modificaciones de esta ordenanza que introducen, según ustedes, unas nuevas valoraciones que a su vez significan unas nuevas tasas administrativas. Como siempre en este equipo de gobierno, nos remiten información sin que tengamos casi tiempo material para estudiarlas y poder emitir una opinión correcta y contrastada. Como en anteriores ocasiones, hemos podido comprobar que ustedes han tratado de colarnos algunas cuestiones. Desde hoy mismo, nuestro grupo votará en contra de cualquier propuesta suya de la que no nos faciliten toda la información desde la misma Junta de Portavoces. Al igual que ustedes nos obligan a que sea entonces cuando nosotros presentamos nuestras mociones. Y es más, el Grupo Municipal de Ciudadanos trató de incluir una serie de modificaciones que, según nuestro criterio, podrían enriquecer estas ordenanzas y de esta manera lo expresamos en las comisiones informativas. Nosotros somos políticos y, como tal, actuamos con criterios políticos. Los criterios técnicos son obra de los propios técnicos, de los cuales esta casa tiene más que suficientes, y son ellos los que tienen que dar forma a los planteamientos políticos que nosotros y los otros grupos políticos plantean. Como en nada se nos ha atendido ni se nos ha ayudado en nuestras intenciones, nos reiteramos por otro motivo más en nuestro voto en contra a esta ordenanza. Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí. Buenas noches de nuevo. Las modificaciones que se plantean en las ordenanzas fiscales para el año 2018 en cuanto a la ordenanza general propone algunas modificaciones que a la vista de los informes mejoran la gestión municipal, clarificando la redacción, actualizando cuantía en los tramos de embargo por deuda, recogiendo algunos cambios en los procesos de subasta pública y la gestión de los ingresos indebidos. En cuanto a las excepciones, se amplían las relacionadas con certificaciones catastrales y se recogen los emitidos a través de la sede electrónica. Las tasas relacionadas con tramitaciones de servicios urbanísticos del artículo 5 supone la novedad más importante de esta nueva ordenanza, contemplando alguna de nueva creación relacionada con la situación actual en la gestión de licencias y expedientes de la sección de urbanismo, que afectan a usos, obras e instalaciones provisionales, tramitación de expedientes de convenio urbanístico, certificaciones administrativas y expedición de documentación relacionada con los mismos, tramitación de licencias de actividad en sus distintas modalidades, así como la inspección de estas licencias. La propuesta de modificación de ordenanza viene acompañada de informe de Secretaría, Recaudación Municipal, Tesorería y un estudio detallado de los costes de las tasas urbanísticas en el que se valora la dedicación de los trabajadores municipales que se precisa para su tramitación. Nuestra votación va a ser la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, buenas noches. Como ya les ha comentado, el señor alcalde
ha detallado en resumen un poco lo que han sido las propuestas de modificación de esta ordenanza fiscal. Yo sí quería hacerle una pregunta al señor secretario, porque otras veces se ha traído a pleno este punto como aprobación inicial y esta vez en el orden del día viene solo modificación de las ordenanzas fiscales. No sé si es aprobación inicial o… Es aprobación inicial, ¿no? Vale. Bueno, pues… Para seguir, yo había hecho también un poco un resumen de cada una de las modificaciones, pero por no repetirme, a modo general, pues detallar el tema de que se ha incluido en el tema de los embargos, el tema de las subastas, que ya se ha explicado, en cuanto a las tasas de actividades de derecho público, las exenciones que hay en las tasas, y lo más destacado, como ya también se ha explicado, el tema de las tasas de nueva creación que hay propuestas por la sección de urbanismo del Ayuntamiento. Estas propuestas se especifican, vienen recogidas en el artículo 5b, 2 y 5c. La justificación de esta creación de tasas nuevas pues viene aplicada debido a una legislación, a legislación que hay que aplicar en este ayuntamiento, legislación que se especifica como la Ley 2/17 de 13 de febrero, la Ley 1315 de 30 de marzo y el Real Decreto Legislativo 7/2015. Estas leyes son de aplicación, son de la región de Murcia, son de aplicación en los ayuntamientos y los tributos que se han creado nuevos, pues la valoración técnica que se establece es una valoración técnica y lo que más nos sorprende es sobre todo la tasa que ha aumentado, como ha dicho el alcalde, de 5.500 euros en la tramitación de expedientes para la aprobación de convenios urbanísticos a instancia de parte. Nos parece una subida demasiado llamativa de 1.500 euros a 5.500 euros por esta tramitación de expedientes. Y bueno, se ha hecho una valoración por parte de los técnicos, pero las valoraciones de cada precio público, de cada tasa, las establece cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento es el que establece lo que quiere cobrar a los ciudadanos por determinadas tramitaciones o expediciones de certificados. En este caso, para no reiterar mucho, no se han nombrado algunas de las tasas que se han creado. Yo sí quiero nombrarlas un poco, nombrar las tasas y nombrar la cantidad, porque los ciudadanos pues son las cantidades que se van a encontrar cuando vengan al ayuntamiento a tramitar algún tema urbanístico. Y, por ejemplo, en la autorización municipal de uso sobre instalaciones de carácter provisional, la tasa que se ha creado es de 125 euros. En una declaración de conformidad para la realización de obras promovidas por administraciones públicas, por otras administraciones públicas, la tasa es de 160 euros. Una certificación administrativa para la inscripción de las escrituras de declaración de obra nueva, la tasa es de 155 euros. La licencia de actividades, 520 euros. Una declaración responsable de actividades, 125 euros. Los expedientes de comunicación previa de actividades, 45 euros. Una autorización municipal específica, 75 euros. Y se crea una tasa por inspección spot de actividades, que por cada visita que realice el técnico a esa actividad se van a cobrar unos 115 euros. Aparte pues, de los duplicados de documentos municipales, que son 25 euros, es una tasa que se actualiza, y las copias de expedientes pues también se actualiza con 30 euros. En relación con lo que ha comentado Bartolomé de Ciudadanos, en las comisiones informativas se planteó por parte de Ciudadanos y también por parte del Partido Popular el tema de la bonificación por contratación de personas en riesgo de exclusión. Es un tema que ya se ha debatido en varias comisiones informativas y se ha visto varias veces y el secretario nos ha mandado un correo electrónico en el que nos dice que lo que se planteaba en esa comisión informativa no es factible. Lo que nosotros planteábamos era la contratación de 5 o 10, lo que planteaba Ciudadanos, 5 o 10, 15 personas por obra. Se especificaba que queríamos, bueno, que pretendíamos que fuese por obra. Y el secretario pues, nos lo ha aclarado y ha dicho que no era factible porque esto iría en contra de la regulación del fomento del empleo, que se plantea en términos generales y con independencia del número de licencias a tramitar. Nosotros seguimos sin estar un poco de acuerdo en este tema, pero bueno. Como un poco ya de resumen, en las ordenanzas fiscales del año 2016 ya se produjo una subida de impuestos para todos los alameños, subida que se negó por activa y por pasiva en el Pleno y que posteriormente pues el propio alcalde, el concejal de Hacienda y ahora también secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia, muchos cargos tienes tú ya, Diego. Y bueno, pues al final el año pasado, al aprobar la ordenanza de 2017, usted mismo en este pleno, que fue el 25 de octubre de 2016,
reconoció que sí había habido una subida en el año anterior de impuestos. Había habido una subida, un aumento neto de unos 120.000 euros de subida que nosotros desde el principio dijimos y se nos negó. El año pasado la aprobación de la ordenanza fue una prolongación más de las ordenanzas anteriores, no hubo muchas modificaciones. Y este año pues, nos encontramos pues, que son creación de tasas nuevas con cantidades nuevas que se van a encontrar los ciudadanos para tramitar determinadas certificaciones y expedientes, como ya he dicho. Y bueno, que la justificación del equipo de gobierno esté en la aplicación de la legislación, pues como he dicho, cada ayuntamiento establece sus tasas, sus precios públicos y nuestro grupo pues, no puede estar del todo de acuerdo en lo que esto se trae a pleno hoy. Gracias. Muchas gracias. Respondo en este caso a las a los planteamientos que me han hecho por parte de los grupos políticos. Me indicaba por Ciudadanos casi sin tiempo. Ustedes tienen toda la documentación durante una semana completa y se dieron las aclaraciones oportunas y pertinentes cuando tuvimos la junta de portavoces. ¿Qué tiempos aquellos en los que apenas había dos días para desde una comisión una junta de portavoces a un pleno? Ahora son casi dos semanas las que tienen y una semana completa con toda la documentación para poder debatir y comentar. ¿Qué tiempos y qué cambios ha habido en esta materia desde entonces a ahora, señor concejal? Habla y vota en contra porque dice que no tiene esto y porque vota en contra por esa única razón. Me hubiera gustado que hubiera dado las aclaraciones de el impulso que quería usted a plantear esa modificación de la ordenanza de las licencias de obras para acotar las posibles bonificaciones que pudieran tener. Algunas empresas que pueden acogerse a la bonificación del ICIE por contratación de empleo, que como bien les quiero recordar de nuevo, saben que tienen esa bonificación fija toda aquella empresa, sea más grande o más pequeña, del 30% por creación neta de empleo, con un único puesto de trabajo que haya creado de 0 a 1, de 20 a 21 o de 101 a 102, con crear una creación neta de empleo y solicitar una licencia de obras, tiene una bonificación del 30%. Y lo que se planteó y se debatió y se comentó y se expuso durante principios del año pasado, era un añadido de que esa bonificación del 30% pasara al 40, al 50 o al 60% para el caso de contratación de personas en riesgo de exclusión social y con una serie de requisitos que ya se han estado exponiendo detenidamente en las últimas comisiones informativas al respecto y en la que ustedes también tienen informes. Y parece menos más que lo ha aclarado la concejal del Partido Popular, que también se ha remitido por parte de Secretaría los aspectos. Y podría haber planteado directamente, si no está de acuerdo en esa bonificación del 30, del 40, del 50 o del 60, directamente que se suprima. Es una enmienda que podría haber planteado usted o el Partido Popular. No están de acuerdo, pues a lo mejor, pues, si ustedes dicen que no están de acuerdo, pues lo hubiéramos debatido en la comisión informativa o incluso si le plantean como una enmienda de suprimir eso en la en el Pleno. Eso es lo que tienen que hacer. Eso no es una cuestión técnica, señor concejal, eso es una cuestión política. Y si no están ustedes de acuerdo en esa bonificación, planteen ustedes, como lo plantearon en la Junta de Portavoces, como lo plantearon en la Comisión de Informativa, que se suprima abiertamente. Díganlo, señores, no queremos que haya bonificación del 40, del 50 o del 60% en el ICIO para la empresa El Pozo, para el caso de que contrate 5, 10 o 15 trabajadores en riesgo de exclusión social. Díganlo ustedes, claro. Lo mismo que dicen en la Junta de Portavoces y en la Comisión Informativa, díganlo aquí y ya está. Pero no digan que no voten en contra porque no tienen la información. Las cosas hay que decirlas claras, ¿eh? Y entonces es tan fácil como eso. Si ustedes no están de acuerdo, criterio político. Que planteemos que supriman esto, pero no digan que no votar en contra porque no tienen la documentación. Eso es lo que es la claridad de ideas también políticas que tiene que haber en el salón de plenos. Con respecto a las explicaciones de Concejalía de Izquierda Unida, detallando un poco las cuestiones técnicas que se han ido produciendo y los informes, nada que decir. Y respecto al Partido Popular, planteaba había una subida demasiado llamativa en la modificación de los convenios urbanísticos. Es una subida proporcional al coste del servicio, como se ha hecho las demás, con un criterio objetivo. Tanto tiempo se destina a realizar el servicio, tanto se devenga, que es como realmente funciona una tasa. Esto no es para ir jugando arriba o abajo. ¿O es que no se acuerdan cuando ustedes tuvieron que regularizar en la anterior legislatura precios, tasas de servicio y actualizarlas al coste del servicio? No fue tampoco tanto tiempo. Y bueno, repetir que bueno, pues quieren ustedes decir
que esto es excesivo, pero esto no lo están haciendo todos los días aquí cualquier vecino o vecina de este municipio. Quien realiza esta petición del servicio pues son empresas promotoras, constructoras, que en un momento determinado plantearon una definición urbanística que ustedes en su momento aprobaron y ahora, por circunstancias, quieren plantear una modificación de la misma, una modificación urbanística que lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y se le cobra acorde al servicio que se le presta. Ha indicado usted que no se han dicho o no se han explicado algunas de las nuevas creaciones de tasas urbanísticas, y precisamente ha leído usted todas las que realmente he detallado y especificado previamente. No sé si es que a lo mejor no se había dado cuenta, lo tenía anotado ahí en la documentación. Y bueno, pues lo mismo lo traslado sobre la bonificación de la licencia de obras a los trabajadores de riesgo de exclusión. Si no está de acuerdo, si usted no está de acuerdo, pues puede plantear en este pleno, pues oiga, planteamos, como no estamos de acuerdo en esta posición, planteamos, como le decía el concejal de Ciudadanos, que se enmiende, que se suprima esa bonificación del 40, 50, 60%. Y lo valoramos y lo votamos todos aquí o en la comisión informativa, que es lo que políticamente tenemos que hacer. Y con respecto a lo que indica del aumento del impuesto del año 2015 a 2016, nosotros no tenemos por qué negar la realidad, y nunca lo hemos negado, que el recibo de contribución, el recibo del sello del coche subió un 10% en el año 2015. Saben ustedes que hemos hecho ese aterrizaje suave de reducción de los impuestos para quitar muchos pleitos en más de un millón de euros todos los años en cuanto a los valores catastrales del IBI, pero también les recuerdo que cumplimos nuestros compromisos de reducir un 30% la tasa de basura a todas las viviendas donde viven personas mayores de 65 años o aquellas que lo hacen solas y con menos de 800 euros al mes, y que en aquel momento, cuando había una diferencia neta de aumento de impuestos de 120.000 euros, todavía no había entrado en vigor la reducción de otro compromiso electoral, que era la bajada de los valores catastrales y los recibos de contribución en más de 600 inmuebles en el entorno del municipio, y que han supuesto una reducción del tributo del IBI, con la contribución urbana, de más de 150.000 euros. Esos son los datos, el neto que hubo cuando hicimos esa modificación de 120.000 euros. Una vez que aplicamos esa reducción o entró en vigor esa reducción de las bonificaciones del IBI de esos más de 500 inmuebles alrededor del casco urbano, 150.000 euros de bajada. El neto, 30.000 euros de reducción de impuestos. Ninguna modificación sobre los grandes impuestos en el año 2010, para el año 2017, ninguna modificación sobre los grandes impuestos sobre el año 2018. Y eso, sobre todo, con ese aterrizaje suave que hemos tenido que hacer para pinchar esa burbuja inmobiliaria en la aplicación de los tributos. Vuelvo a indicarles, han tenido el espacio en las comisiones informativas para debatir y exponer sus propuestas. Tienen, y se les invitó a las comisiones informativas para que hubieran planteado enmiendas durante toda la semana, a disposición del secretario que les haya hecho las aclaraciones oportunas al respecto, y podrían haber hecho en sus propuestas, en sus intervenciones, una enmienda a reducir o a suprimir esas bonificaciones. Les invito en esta segunda intervención, ya que no han dado el sentido de su voto, aunque sí lo ha hecho Ciudadanos, a que planteen abiertamente si suprimimos o no suprimimos esa bonificación del 40, 50 y 60% en el caso planteado. ¿Ciudadanos quiere intervenir de nuevo? Por supuesto. Ha dicho usted que nosotros estamos en contra de las bonificaciones, y eso es absolutamente falso. Nosotros lo que hemos intentado siempre es proponer todo lo contrario. Lo que pretendemos es hacer extensivo este tipo de bonificaciones a todas las empresas de Alhama, en términos porcentuales. Tengan el tamaño que tengan, pero con su ordenanza, que eso es imposible, porque parece que está hecha a conciencia de las grandes empresas. Muchas gracias. Izquierda Unida, Partido Popular. Sí, yo también quiero decir, usted ha dicho que yo no he prestado atención cuando usted ha detallado las tasas. Usted ha detallado las tasas, pero no ha dicho la cantidad. Yo lo que he hecho ha sido añadir las cantidades de la creación de las tasas nuevas. En cuanto a lo del aumento de los impuestos, no voy a entrar otra vez en el debate porque ya ha quedado bastante claro. Que usted siempre saca el tema de su compromiso electoral, de la tasa de basura, de la referencia solamente a la tasa del coche, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la enmienda o el tema de las bonificaciones, nosotros ya también expresamos en las comisiones lo que pretendíamos. No estamos en contra de esas bonificaciones, que ya se han debatido bastante. Ahora mismo no se va a plantear ninguna enmienda porque ya se ha hablado suficientemente. No hemos llegado a ningún acuerdo ni en comisiones informativas, ni en pleno, ni
y no vamos a empezar otra vez a debatir sobre lo mismo para no llegar a ninguna conclusión. Y eso queremos que se haga, lo que ha planteado Bartolomé, que se haga extensiva a todo tipo de empresas y que no estamos en contra de que se suprima esa tasa, sino al contrario, esa bonificación, nada más. Estamos en contra de la ordenanza. Izquierda Unida. Yo voy a repetir en este caso a los concejales de Ciudadanos y del Partido Popular cuando dicen de hacer extensivo a todas las empresas. Vuelvo a repetir e intentar ser pedagógico con palabras más sencillas, si es posible. Todas las empresas, tengan 0 trabajadores y pasen a 1, tengan 10 y pasen a 11, tengan 50 y pasen a 51, todas las empresas que aumenten, tengan un aumento neto de empleo, aunque sea de un trabajador, tienen una bonificación del 30%. Bonificación que pasará al 40% para el caso de que, además de tener ese aumento neto de empleo, contraten a 5 empresas en riesgo de exclusión social determinado por los servicios sociales municipales, 5 empresas, 5 trabajadores, y del 50% si contratan a 10, y del 60% si contratan a 15 trabajadores en riesgo de exclusión social determinado por los servicios sociales municipales. Son 15 familias, 15 cuestiones que es, como indican ustedes siempre, la mejor política social es la del empleo y por eso precisamente planteamos esta propuesta, que es extensiva a todas las empresas, sean más pequeñas o más grandes. Con un único trabajador pasen de 0 a 1, pasen de 10 a 11, tienen el 30 y tienen el 60 para el supuesto de que contraten, además de un aumento neto de empleo, que contraten a 15 trabajadores en riesgo de exclusión social. Vuelvo a repetirlo, por si en este caso no tienen conocimiento, pero si no están de acuerdo con la medida, vuelvo a plantearlo. Si es esa la medida por la que ustedes han votado en contra, pues perfecto. Nosotros tenemos que admitir, por supuesto, el sentido de su voto. El voto de Ciudadanos, en contra. Izquierda Unida, en contra. Y el voto del Partido Socialista, a favor. 9 votos a favor, 9 votos en contra. 8 en contra y 3 abstenciones, por tanto, quedan aprobadas el punto de las ordenanzas fiscales. Pasamos al punto 5, la propuesta del concejal de Urbanismo sobre aprobación del avance de modificación no estructural número 11 del Plan General Municipal de Ordenación, Unidad de Actuación Los Tejares 2 y del inicio del trámite de evaluación ambiental estratégica de la misma. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo. Buenas noches a todos y a todas. Voy a pasar a la lectura de la propuesta. Se ha solicitado a este ayuntamiento en fecha 10 de mayo de 2017 por don Tomás García Garre y don Alfonso, don Miguel, don Miguel Ángel y don Santiago Serrano Sánchez documentación para que se estudie la posibilidad de modificar la ordenación pormenorizada establecida en el vigente Plan General para la Unidad de Actuación 405 Los Tejares 2, según un documento de avance de modificación puntual del Plan General que incluye el documento ambiental estratégico de la misma, redactado por el arquitecto Antonio Grau Gómez al amparo de la posibilidad prevista en el artículo 147 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Tiene por objeto una reordenación de los terrenos incluidos en el ámbito de la precitada unidad de actuación distinta a la establecida en el Plan General Municipal de Ordenación, a fin de poder incluir en la misma una parcela destinada a uso comercial. Reordenación que afecta al sistema general de espacios libres incluido en dicha unidad de actuación. Ha sido informada favorablemente a dicha documentación a reserva de la incorporación de una ficha urbanística modificada por la arquitecta municipal doña Sonia Vedetti Serra en fecha 25 de septiembre de 2017. Se aporta por los promotores documentación rectificada en fecha 18 del 10 de 2017 que ha recibido el visto bueno de dicha arquitecta para su tramitación como modificación puntual número 11 del Plan General Municipal de Ordenación de Lama de Murcia, denominada Unidad de Actuación 40405 Los Tejares 2. En fecha 18 de octubre de 2017 se ha emitido informe por la Técnica de Administración General, según el cual, y cito textualmente, los particulares pueden proponer modificaciones del planeamiento general para su tramitación, que en caso de ser aceptadas por la Administración serán asumidas como propias, según establece el artículo 147 de la Ley 13/15 de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. El artículo 173 de la misma ley define las modificaciones de planeamiento como las alteraciones de las determinaciones gráficas o normativas que exceden de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste o acciones elegibles que no alcancen el supuesto de revisión, diferenciando a continuación entre modificaciones estructurales o no estructurales, según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica y el modelo territorial, en función de su extensión y repercusión sobre la ordenación vigente,
considerándose estructurales las que supongan alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún sector o de unidad de actuación, en una cuantía superior al 20% en cualquiera de dichos parámetros, así como la que afecte a más del 50 hectáreas a la reclasificación de suelo no urbanizable y las que supongan reducción de las dotaciones computadas por el plan. Del documento de avance de la presente modificación número 11, redactada por el arquitecto don Antonio Grau Gómez, a instancia de los antes citados, se desprende que se tiene la consideración de no estructural, al no alterarse sustancialmente el sistema general 0405, dado que no se cambia el uso global del suelo ni el aprovechamiento, al tratarse simplemente de una subsanación de errores imprescindibles iniciales y una reubicación de las edificaciones previstas en bloque en edificios de usos municipales para facilitar la obtención de una zona comercial terciaria compatible con la zona residencial, que resuelva las necesidades residenciales de la zona. Ni tiene una extensión mayor de 50 hectáreas, ni se reduce la superficie de sistemas generales de espacios libres. No obstante, al tener por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como sistema general, según establece el párrafo cuarto del precitado artículo 173 de la LOTUR, se exige la justificación del interés público basado en la mayor viabilidad a corto plazo que se supone el cambio de parte de uso residencial a uso comercial, teniendo en cuenta que en ningún caso supone una reducción del sistema general de espacios libres previsto en el Plan General Municipal de Ordenación. Permitirá, además, la ejecución a corto plazo de la unidad de actuación y la obtención de una gran zona verde y de una parcela de titularidad municipal destinada a uso no residencial, así como su compensación con igual superficie en situación adecuada. Resultan acreditados ambos extremos, según se desprende del informe del arquitecta municipal. Por la misma razón, su tramitación habrá de realizarse por el procedimiento regulado para las modificaciones estructurales recogido a continuación, siendo preceptivo el sometimiento a informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Desde el punto de vista medioambiental, la disposición adicional primera de la Ley 13/15, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico quedan sometidos a evaluación ambiental estratégica cuando se encuentren en alguno de los supuestos generales de la legislación básica estatal, concretando la misma norma que ha de entenderse que por modificaciones menores. En el apartado B, las modificaciones no estructurales de los instrumentos de planeamiento urbanístico y las normas complementarias. Y en el artículo 100 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental de la Región de Murcia, a su vez remite la legislación estatal de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, sin más particularidades que las contenidas en dicha ley, en la legislación urbanística y demás normativas reguladoras de los procedimientos de elaboración y aprobación de planes y programas, determinándose igualmente en la misma legislación estatal cuáles planes y programas y sus modificaciones son objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada. Artículo 101. Ostentando la condición de órgano ambiental para la tramitación de dichos procedimientos de evaluación ambiental, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como recoge el artículo 102. La legislación estatal en materia de evaluación ambiental estratégica viene recogida en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, en virtud de la cual el presente expediente de modificación número 11 del Plan General Municipal de Ordenación de la Mancomunidad de Murcia, titulado Reordenación Unidad de Actuación 0405 Los Tejares 2, es objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, por aplicación de lo establecido en el artículo 6.2 de la misma, al tratarse de una modificación menor de un plan recogido en el párrafo número 1 del mismo artículo, pues queda acreditado que el documento ambiental estratégico redactado por el licenciado en Ciencias Ambientales Emilio Díaz de Revenga, que se incorpora al avance objeto de aprobación, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, no cumpliéndose los criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria en los términos recogidos en el anexo 5 del mismo cuerpo legal. Documento que, desde un punto de vista formal, reúne la información regulada en el artículo 29.1 de dicha ley. Al estar sujeto al referido trámite ambiental, la presente modificación no estructural número 11 del Plan General Municipal de Ordenación deberá someterse a una evaluación ambiental previa a su aprobación definitiva, careciendo de validez dicha aprobación en caso contrario, y sin perjuicio de las sanciones que en su caso pudieran corresponder según dispone el artículo 9 de la misma Ley 21/2013. Rigiéndose dicho trámite ambiental por el procedimiento recogido en el artículo 29 y siguiente de la Ley 21/2013. Independientemente de lo expuesto hasta ahora y considerando que con anterioridad a la aprobación de la revisión del
Plan General Municipal de Ordenación, el Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia aprobó en fecha 26/7/2007 convenio urbanístico entre los solicitantes de la presente modificación puntual, en el que adoptaban una serie de compromisos a ejecutar por su parte ciertos plazos que han transcurrido, habrá de tramitarse un nuevo convenio para recoger los mismos compromisos y fijar nuevos plazos de urbanización. Visto todo lo anterior, el procedimiento de tramitación de la modificación no estructural, que tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como sistema general, es el previsto para las modificaciones estructurales recogido en el artículo 160 en relación con el 162 de la LOTUR, por aplicación del precitado artículo 173.4 del mismo cuerpo legal, según ha quedado dicho. El procedimiento es aprobación del avance y el documento ambiental estratégico por el Ayuntamiento Pleno, sometimiento a información pública por el plazo de un mes mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica municipal, remisión a la Dirección General competente, trámite de consulta previsto en la legislación ambiental, solicitud de informes sectoriales que procedan, elaboración del proyecto de modificación del plan para su aprobación inicial a la vista del resultado de las consultas y del informe ambiental emitido, aprobación inicial en el Pleno, se vuelve a someter a información pública, solicitud de aquellos informes que sean preceptivos que por disposiciones legales y que las que se juzguen necesarias, así como la Dirección General competente en materia de urbanismo y aprobación provisional de la modificación del plan a la vista del resultado de la información pública y previo informe de las alegaciones presentadas y de los informes emitidos. Y, por último, remisión a la Consejería competente de la Comunidad Autónoma para la aprobación definitiva del documento por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma previo sometimiento a informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos. Siendo competente para la adopción del presente acuerdo de aprobación de avance de la modificación del plan general y solicitud de inicio de trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta de sus miembros, de conformidad con el artículo 22.2, apartado C, en relación con el artículo 47.3, apartado E, de la Ley 785 de Reguladora de Bases de Régimen Local, y en base a todo lo expuesto, se propone que el Ayuntamiento Pleno, por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros y previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, emita el siguiente acuerdo. Primero, asumir como propio el documento de avance de la modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia presentada por don Tomás García Garri, don Alfonso, don Miguel Ángel y don Santiago Serrano Sánchez, que se tramitará como modificación puntual número 11, denominada Unidad de Actuación 0405 Los Tejares 2, redactada por el arquitecto don Antonio Grau Gómez. Segundo, aprobar el avance de la modificación número 11 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, denominado Unidad de Actuación 0405 Los Tejares 2, aprobando asimismo el documento ambiental estratégico de dicha modificación en ella contenido, redactado por el mismo arquitecto. Tercero, solicitar a la iniciación del trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo efecto se remitirá a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, copia del presente avance junto con su documento ambiental estratégico en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Y tercero, someter a información pública dicha documentación por el plazo de un mes mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica municipal, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y presentar cuantas sugerencias estimen pertinentes. Por último, cuarto, dar traslado del presente a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma a efectos informativos. Bien, una vez leída esta propuesta, indicar que, bueno, que esta información ya fue avanzada en parte de la información o el interés de llevar a cabo esta modificación puntual número 11 fue avanzada en la Junta de Portavoces del mes de septiembre, aunque finalmente no se pudo incluir en el Pleno de septiembre, y que también tras las comisiones informativas del pasado jueves, pues a raíz de una duda surgida y a falta de que no estaba en esa reunión la arquitecta municipal, pues se mantuvo una reunión técnica para aclarar esas dudas y se decidió pues elevar al Pleno esta aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Buenas noches otra vez. Después de haber leído el informe de la arquitecta municipal, con el que estamos totalmente de acuerdo, después de haber asistido a una reunión con la arquitecta municipal en la que nos explicó y nos aclaró algunos términos de esta
de esta propuesta. Nos parece bien, nos parecen correctas las compensaciones realizadas, nos parecen correctas las propuestas que se van a hacer para el desarrollo urbanístico y de ajardinamiento de la zona y, por lo tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Izquierda Unida. Buenas noches de nuevo. Lo que plantea el concejal de urbanismo es atender la solicitud de modificación del plan general en lo que afecta a la unidad de actuación Los Tajares 2, para lo que presenta para su tramitación el avance de modificación de la misma, que supone una redistribución de espacios y uso. Con ello se inicia el trámite en lo que afecta a este pleno requerirá posteriormente de una aprobación inicial y una aprobación provisional, antes de que sea definitivamente aprobada por la comunidad autónoma. Se trata de un viejo proyecto que ha sufrido diversas modificaciones desde que apareciese por primera vez en el año 2000 dentro de la modificación 12R como residencial Guadalentín del anterior Plan General de Urbanismo. Durante las diversas fases del proceso se someterá a información pública, evaluación ambiental, elaborará un proyecto de modificación y efectuarán consultas a diversas direcciones generales. Además, se deberá elaborar un nuevo convenio urbanístico entre los propietarios y este ayuntamiento, ya que se estima que el suscrito en 2007 no está en vigor actualmente. El citado convenio, entre otras cuestiones, contenía el compromiso de ejecutar la actuación urbanística en un plazo de 24 meses desde la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación, hecho que se produjo parcialmente en marzo de 2008 y definitivamente en marzo de 2011, sin que hasta la fecha se hayan ejecutado las obras. Se trata de unos terrenos en forma triangular de unos 26.000 metros cuadrados localizados en el borde urbano de Alhama, en las proximidades del complejo deportivo del Guadalentín, en el inicio de los caminos de Los Tejares y La Molineta. En el mismo actualmente está contemplada la construcción de tres bloques de cuatro plantas más ático y una zona de viviendas unifamiliares adosadas que ocupan 5.158 metros cuadrados de suelo edificable, 7.185,63 metros cuadrados de viales y 13.765,25 metros cuadrados de suelo para sistemas generales. La modificación propuesta significa la redistribución en el terreno de los tres bloques de pisos, la eliminación de la zona de viviendas unifamiliares y eliminación del vial que daba acceso a las mismas, que se sustituye por una zona de uso comercial en el vértice de la parcela más próxima al casco urbano. Esto supone un aumento del suelo edificable en unos 3.000 metros cuadrados y la reducción de la superficie de viales en esa misma cantidad. Todo ello sin que exista aumento en la edificabilidad ni reducción del suelo destinado a sistemas generales. El informe de sostenibilidad financiera que acompaña a este avance estima que sobre los 26.000 metros cuadrados, con una edificabilidad del 0,70, suponen unos 18.276 metros cuadrados edificables, de los cuales 12.300 metros se destinarán a viviendas, lo que este mismo informe estima que serían unas 123 viviendas, 3.690 metros cuadrados a garajes y 6.000 metros de uso terciario o comercial. La actuación, cuyo gasto asume íntegramente los promotores, se justifica en virtud de una mayor viabilidad del proyecto, que supone el cambio de uso residencial a uso comercial y en la cesión de una parcela al ayuntamiento como aprovechamiento urbanístico en la parte próxima a la pista de atletismo. Desde Izquierda Unida Verde nos gustaría que el proyecto contemplase la realización del carril bici en la parte que le afecta, que se contemple espacio suficiente de aparcamiento dado el nuevo uso comercial, que los espacios libres estuviesen destinados fundamentalmente a jardines y se contemplen medidas que eviten la acumulación y ocupación de los espacios libres por terrazas. Por otra parte, y así lo expresamos en la Comisión Informativa de Urbanismo, también nos preocupan las posibles afecciones que pueda tener al tráfico la suspensión de una parte de la zona de viviendas de baja densidad por superficie comercial. Como hemos dicho, se abre un proceso de exposición pública en el que se podrán presentar alegaciones y se deberá redactar un proyecto de ejecución y está también pendiente la elaboración y suscripción de un nuevo convenio. Por último, pedí disculpas en la lectura porque estoy en periodo de adaptación a estas nuevas gafas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Buenas noches.
El Partido Popular, habiendo tenido ya en cuenta las conclusiones a las que llegan los distintos informes técnicos, tanto del arquitecto contratado, es profeso para esto, como los informes jurídicos y los económicos que se hayan realizado, pues nosotros vamos a emitir un voto favorable a esta modificación puntual por varias razones. En primer lugar, porque creemos que nuestro municipio tiene que seguir creciendo y tiene que hacerlo pues a partir de las zonas residenciales que ya existan, como es la zona a la que se refiere esta modificación. No cabría hacerlo, no sería conveniente hacerlo en zonas que sean predominantemente industriales, como puede ser la zona colindante al Pozo, por ejemplo, u otras similares. Luego, la modificación consiste en una reordenación del plan más adecuado a los tiempos en que vivimos. Es más factible dar salida ahora mismo a viviendas tipo piso, como las que se pretenden construir, que a viviendas tipo duple. Y si además, aparte de esas construcciones, se le dota de un uso comercial, pues resulta bastante más atractivo para los futuros compradores de estas viviendas. Por otro lado, parece ser que en ese convenio se garantiza la creación de un terreno, en ese terreno, de una zona verde bastante amplia, de la cual estamos bastante necesitados en Alhama y que, por tanto, disfrutaremos todos. Y además, no supone ninguna inversión para el Ayuntamiento de Alhama, puesto que los propietarios de la parcela o promotores se comprometen a urbanizar toda la zona, tanto la parte interior como la exterior, los viales. Más bien, al contrario, parece ser que supondrá una inversión para el municipio, tanto en las licencias urbanísticas que se tengan que solicitar para la construcción de, para la realización de estas construcciones, como luego, posteriormente, en los recibos de IBI que se puedan generar. En cualquier caso, esto es un avance del planeamiento y que, una vez aprobado en este pleno, pues tendrá que pasar por el medio ambiente y por una serie de trámites más que alargarán este proceso lo suficiente como para que, si se detectara cualquier anomalía o inconveniente para los vecinos de la zona, pues diera tiempo para subsanarlo. No obstante, sí que hay que dejar claro una cosa, y es que la ley dice que hay que tener que veamos qué tipo de modificaciones se hacen en el plan, porque si supera un 40% de las cantidades que estamos modificando, ya estaríamos hablando de una revisión. Por tanto, una cosa simplemente pues que hay que tener en cuenta. Y, por otra parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda, por tanto, emitido el voto de los tres de los dos ciudadanos. ¿Ha votado a favor? ¿Si lo ha emitido? ¿Izquierda Unida? Desde Izquierda Unida nos vamos a abstener. Como ya he dicho, entendemos que hay cuestiones pendientes, como el tema de las posibles alegaciones que puedan presentar vecinos, la redacción más concreta del proyecto de ejecución y un nuevo convenio que no sabemos en qué término finalmente va a quedar. Por tanto, como se trata de un avance de planeamiento que, como ya hemos repetido todos, requerirá de trámites posteriores, en este caso nos vamos a abstener. Muchas gracias. Bien. ¿Partido Popular? A favor. Tiene la palabra el concejal. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo a esta modificación número 11 que se plantea desde esta concejalía. Y bueno, pues en relación sobre todo con lo que me comentaba concejal de Izquierda Unida, pues aclarar que precisamente esta modificación pues puede ser el impulso para esa zona, lo que supondría, entre otras, pues la ampliación, una ampliación considerable en los tramos que afectan esta unidad de actuación al camino de la Molineta y el camino de los Tejares, que son precisamente pues caminos que tienen ya una alta densidad debido al número de alameños y alameñas pues que viven o que discurren a diario por esos caminos. Y también pues tener en cuenta que se tendrán en cuenta de cara al diseño de la, aunque le corresponde en este caso al particular, pues si se la trasladaremos, la idea de incluir ese carril bici que luego pueda tener una continuidad en eso, a lo largo de esos caminos públicos. Y como también destacaba Maribel del Partido Popular, pues decir que esto es únicamente un comienzo, al igual que con la modificación número 9 y número 10 que traíamos meses pasados y que tendrá que volver a venir, para bien o para mal, tendrá que volver a venir al pleno por lo menos en dos ocasiones, y por lo tanto pues que hay el suficiente tiempo de poder estudiar esto, y lo importante pues es empezar, mandar esto a la comunidad autónoma, porque sabemos que sobre todo en la Consejería de Medio Ambiente pues estos trámites son muy tediosos y suelen tardar bastante. Ya tenemos varias modificaciones apalancadas allí en Medio Ambiente, y bueno, pues es importante empezar, y una vez allí pues como bien ha dicho también del Partido Popular, pues tenemos el suficiente tiempo y se va a dar la suficiente publicidad a esta modificación pues para que cualquier vecino que se sienta afectado pues pueda hacer una alegación, tanto en positivo como en negativo. Muchas gracias. Queda, por tanto, aprobado el punto quinto. Pasamos al punto sexto, que es la moción conjunta
de todos los grupos municipales en apoyo a la solicitud de recursos hídricos de la desaladora de Torrevieja por parte de la Asociación de Ganaderos de Lama de Murcia. Tiene la palabra el concejal de Agricultura. Bueno, en este caso era una propuesta que se planteaba desde la Concejalía de Agricultura y Ganadería y la Concejalía de Agua, pero que en la Comisión Informativa se convirtió en una propuesta conjunta, porque creemos que en estos temas, al igual que el mes pasado traíamos una moción y también fue conjunta finalmente de todos los grupos en apoyo a una asociación de agricultores, sobre todo a un pozo, en este caso, de la zona de la costera, pues en este caso pues creemos que también es importante trasladarle nuestro apoyo político por parte de todos los grupos en esta época de escasez hídrica que están sufriendo pues principalmente agricultores y ganaderos. La moción dice así: la ganadería es un sector que emplea a muchas familias en la localidad de Alhama, teniendo por tanto una fuerte presencia en nuestra economía local. Los recursos hídricos de dicho sector dependen principalmente de la dotación del trasvase Tajo Segura y de pozos de extracción. Con la implementación de plantas desalinizadoras en nuestra región hace ya más de una década, los ganaderos han visto una oportunidad para poder garantizarse el suministro de agua en periodos de escasez y el único medio para aumentar sus explotaciones ganaderas. Para centralizar sus demandas, este colectivo se ha constituido en una asociación, estando inscrito en el registro de asociaciones de la región de Murcia, así como en el registro municipal. En este sentido, nos han solicitado el apoyo a la solicitud que han cursado para la obtención de una concesión administrativa de agua para uso ganadero de 242.170 metros cúbicos anuales de la planta de Torrevieja. Ante la situación de escasez hídrica que sufre nuestra región debido a la sequía, en una situación de trasvase cero y debido a la falta de inversión de los últimos años en nuevas infraestructuras que amortiguan el impacto de la falta de lluvia, nos vemos obligados una vez más a levantar la voz para poner de manifiesto la necesidad de planificación sobre un recurso como es el agua, cada vez más escaso. Por todo lo anteriormente expuesto, le vamos a pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. 1. Manifestar nuestro apoyo a la petición de concesión administrativa de agua de la desalinizadora de Torrevieja por parte de la Asociación de Ganaderos de Lama de Murcia. 2. Comunicar el presente acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente y a la Consejería de Agricultura y a la Asamblea Regional. Y 3. Facultar al señor alcalde para cuantos procedimientos se deriven de este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Como no puede ser menos, nos sumamos a esta propuesta conjunta. Ciudadanos siempre es un partido de ámbito nacional que siempre ha optado y ha decidido que lo mejor que puede suceder en este país es una interconexión de cuencas, que de momento no se ha podido hacer por unas causas u otras. Ahora mismo dependemos, dada la baja cuantía de agua que en los pantanos, dependemos absolutamente casi de las desaladoras, que no dan abasto, y nos parece que no puede ser de otra manera. Esta solicitud hay que aceptarla y elevarla. Creemos que la mejor solución es esta, de momento, aunque la vemos un poco complicada y difícil por la situación de los pantanos y de la escasez de agua y de la sequía que nos embarga. Muchas gracias, Izquierda Unida. Buenas noches. En el pleno de septiembre, desde nuestro grupo, ya manifestamos nuestra preocupación ante la situación de extrema sequía y decíamos que era imprescindible abordar el tema de forma urgente y realizar acciones para garantizar el agua necesaria para el consumo humano y empresarial. Con esta propuesta conjunta apoyamos en sus reivindicaciones a la Asociación de Ganaderos de Alhama de Murcia. Debemos tener en cuenta que la mayor densidad de explotaciones ganaderas e industrias cárnicas en la región se concentra en el Valle del Guadalentín, en Lorca, Totana y Alhama de Murcia, y que es necesaria una solución urgente, porque de ello depende la subsistencia del sector ganadero de Alhama, ya que esta situación está afectando a muchas explotaciones de nuestro término, de las cuales dependen numerosas familias como único medio de subsistencia y que se verían abocadas al cierre si este grave problema no se resuelve. Desde Izquierda Unida esperamos que se le dé una solución al tema del suministro del agua sin más demora y nos ponemos a la disposición de esta asociación para apoyar a los ganaderos de Alhama en sus reivindicaciones. Muchas gracias, Partido Popular.
Buenas noches. Pues desde el Partido Popular queremos apoyar esta moción, dada la extrema sequía que estamos afrontando y el gravísimo problema que tienen los ganaderos. No solo los ganaderos el problema que tienen, sino agricultores y la población en general, puesto que no está garantizado el suministro de agua de boca. Entonces, como entendemos que esta petición que nos realizan es de justicia, la vamos a apoyar. Las soluciones a corto plazo pasan por la concesión de un riego de emergencia por parte de Confederación Hidrográfica, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pero a largo plazo debemos de ir un poco más allá, tanto la interconexión de cuencas, aumentar la capacidad de reserva hídrica a nivel nacional con la construcción de nuevos embalses y también la ampliación de las actuales desaladoras. Como ya estamos viendo, ni siquiera tienen capacidad para poder suministrar el agua de consumo humano a la población de Alicante, Murcia y Almería. Por tanto, creemos que es muy urgente trasladar esta moción tanto al Gobierno regional como a instituciones superiores. Y bueno, que queremos apoyar, por tanto, principalmente a los ganaderos, que son los que nos han hecho la petición, dado el importantísimo tejido empresarial que contemplan, no solo en el municipio de Alhama, sino a nivel regional. Por tanto, la vamos a aprobar como es debido. Muchas gracias. Quiero tomar la palabra. Únicamente agradecer a todos los grupos políticos el apoyo de esta moción y, bueno, pues decir lo que ya hemos dicho siempre, que de este Gobierno municipal y en este caso del Pleno, pues vamos a estar al lado de todas las asociaciones y de todos los colectivos que nos demanden su apoyo, porque creemos que para eso estamos. Muchas gracias. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad esta moción conjunta. Pasamos al punto séptimo, ruegos y preguntas por parte de los miembros de la Corporación Municipal. Comenzamos por los concejales de Ciudadanos, Izquierda Unida, y terminamos con los del Partido Popular. Bueno, pues buenas noches otra vez. Hablando de agua, una pregunta sobre la piscina cubierta, aunque tiene menos agua. Si se han comprado nuevas calderas, ¿por qué se quejan los usuarios de la bajada notable de la temperatura del agua? ¿Es que no se han instalado aún? Y si se han instalado, ¿es que se está ahorrando bajando la temperatura del agua? Si se reparó la cubierta como se exigió en el Pleno, ¿no se fían ustedes de esa reparación, que han instalado una red debajo de esa cubierta? Sobre las obras del barrio del Carmen, ¿a qué se debe el desastre en la planificación y ejecución de las obras en la calle Vidal Abarca? ¿Es cierto que usted, concejal, le dijo a una de las vecinas que si llega a saber lo que se iban a quejar se lleva el millón de euros a otro barrio? ¿Cuál es su criterio para obrar en un barrio u otro? ¿Es el nivel de aguante ante tanta dejación por parte de los vecinos? Señor concejal, en este caso creo que tengo que reprobar su actuación y su responsabilidad en el tema. Sobre el concurso necesario. Hace dos plenos este grupo le hizo un ruego al señor alcalde, en este referido al acuerdo que la Junta de Gobierno había adoptado para instar a dos empresas insolventes de todas a concurso necesario. Utilizando sus propias palabras, en la respuesta que se nos dio, ¿aprendieron la lección? ¿En qué situación se encuentra dicho acuerdo? ¿Se ha instado a concurso necesario alguna empresa por parte de este ayuntamiento? Sobre los presupuestos participativos, al concejal Antonio Caja. Cuando se aprobaron los presupuestos participativos que tanto publicitaron y cacarearon en todos los medios informativos, uno de los proyectos aprobados fue la instalación de desfibriladores en las pedanías. Bien, pues aún que estamos en noviembre, no se han instalado, o eso nos comunica. Tenemos constancia de que este verano han fallecido dos personas por infarto en las pedanías de Alhama. Nos consta que en el mes de septiembre una persona de nacionalidad inglesa falleció en el Berro. Según nos han informado, la maestra estuvo realizando un masaje cardíaco durante mucho tiempo, por lo cual, entre otras cosas, deberíamos felicitarla. Por no recordarlo, no vamos a mencionar exactamente cuánto tiempo fue. Según sabemos y según nos comentan, si hubiese estado el desfibrilador, quizás se hubiese podido hacer algo más antes de que llegase el 112, que ya no pudo hacer nada. No pretendemos acusar a nada ni a nadie de estas muertes,
pero su incumplimiento en la ejecución de sus presupuestos participativos ha impedido quizá el resultado que hubiera podido, repito, hubiera podido ser otro. ¿Se han instalado ya? ¿Cuándo se piensan instalar? ¿Se han hecho los cursillos formativos para los que se instalaron en los colegios? Ya está. Muchas gracias. Perdón. La primero, un ruego para el concejal de Obras y Servicios, un vecino nos traslada que en la avenida que va hacia la estación hay varios árboles cuyo aporte o ramaje pues está afectando a los tendidos eléctricos. Un ruego para que se revise. Eso es lo que nos comunica. Luego también nos comunican los problemas que hay en la valla que da hacia el Camino del Mendrico en la pista deportiva de Ricardo Codorniu. Al parecer tiene desperfectos en la valla o tiene huecos y es habitual que los balones salten de la pista deportiva a la calle del Camino del Mendrico. Le ruego que se revise. Y por último, es una pregunta que ya le he hecho algunas veces en privado, pero se la voy a hacer aquí públicamente a la concejala de Comercio y Hostelería. ¿Qué piensa hacer con la ordenanza de terraza? Muchas gracias. Sí, buenas noches. Solamente una anécdota. Hemos aprobado una moción en favor de los ganaderos y porque no hay agua. Lo primero que hicieron ustedes, nada más entrar, es quitar la pancarta que había ahí, agua para todos. Solamente eso. Buenas noches de nuevo. Yo me dirijo a Eva, a la nueva concejala, la concejala más joven, bueno, o de última incorporación, por el punto que hemos tratado y la respuesta que ha dado. Eva ha sido una respuesta muy correcta, pero yo te voy a hablar desde el cariño y desde la solidaridad, como compañeras concejalas y sobre todo como compañeras mujeres que somos. Eva, ¿trabajas? Pues fíjate que aquí muchas de las mujeres que estamos trabajamos y trabajamos para ganarnos la vida. Yo me alegro que tú no tengas que pagar impuestos, no tengas que pagar la luz, el agua y seguramente alimentar a tus hijos, porque muchas de las compañeras que hay aquí, gracias a Dios, yo mis hijos ya son mayores y comen solos y se mantienen solos, pero muchas de las compañeras que hay aquí, que tienen familias y cargas, tienen que trabajar cada día para pagar todo eso, dar de comer a sus hijos, pagarle sus estudios y además pagar los impuestos de su casa y seguramente algunos hasta la hipoteca. Esas personas que están aquí de forma voluntaria y además con mucho cariño hacia su pueblo, porque la política se hace desde el cariño, no se puede hacer desde otra percepción, no se puede hacer de la percepción de vengo aquí a cobrar, porque con 300 euros que cobramos, los que estamos en la oposición y tú que estás en el gobierno también cobras eso, te puedo asegurar que no se mantiene ninguna casa, ni se pagan hipotecas, ni se pagan impuestos. Estamos aquí por cariño. Te voy a decir más. En mi caso, el perder tantas horas y tener que venir aquí y dejar a otra persona en mi puesto, hasta a veces hasta me puede costar dinero. Pero lo hago desde el cariño y porque me lo puedo permitir, gracias a Dios. Pero desde la dignificación que tanto tu alcalde habla, desde la dignidad, cualquier persona que trabaje, que hay que exigirle que lo haga bien, pero merece y tiene el derecho a cobrar por su trabajo, porque eso el Partido Socialista lo debería de tener muy claro, que una cosa es solidaridad y otra cosa es dedicar tu vida y tu trabajo y cobrar para mantener tu casa y tu familia.
Al señor alcalde he dicho una cifra, probablemente me he pasado en la cifra, no lo sé. Lo he dicho por decir, en un momento de impulsividad, le pido disculpas, pero efectivamente usted está cobrando como alcalde de Alhama y como secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia. Es decir, que son dos sueldos importantes y dos sueldos que seguramente usted se los gana, porque yo no le voy a decir que usted no se los gana. Pero la discriminación que usted hace entre sus concejales, pues para mí, y lo digo a título personal, no me parece ni razonable, ni me parece ética, ni me parece solidaria. Considero que las personas hay que trabajar y hay que exigirnos que trabajemos, pero desde luego el derecho a cobrar por su trabajo, ese derecho no se le puede negar a nadie. Y lo digo yo, que estoy aquí cobrando 300 euros, trabajando muchísimas horas, descuidando mi negocio y lo que me da de comer y lo que me mantiene. Y Eva, de verdad, tú te lo puedes permitir porque tú no trabajas, pero las demás nos cuesta muchas horas de esfuerzo, muchas horas, aparte de nuestro trabajo, para llevar esto. Y lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísimo amor a nuestro pueblo, te lo puedo asegurar. ¿Alguna pregunta más? Comenzamos a dar respuesta a cada una de las preguntas por los concejales. Buenas noches. En respuesta al concejal de Izquierda Unida, Juan Romero, decirle que ha sido imposible poder trabajar sobre la ordenanza porque ha habido una serie de prioridades, hay una gran carga de trabajo en este ayuntamiento y, en principio, hablándolo con los técnicos, están sobre esta ordenanza y espero, aunque ya no puedo decir fecha, que estas ordenanzas se lleven a la mesa de trabajo y posteriormente vengan a este pleno. El que no se traigan estas ordenanzas no quiere decir que no haya una ordenanza anterior que existe y que se le dé cumplimiento a esa ordenanza y se está trabajando en otra línea. Tanto los técnicos como yo y policía estamos trabajando en esa línea con la ordenanza que tenemos y seguiremos trabajando con ella hasta que esta ordenanza pueda venir a pleno. Muchas gracias. Bueno, son varias las preguntas o alusiones, empezando por Ciudadanos, sobre la temperatura del agua. Indicar que sí, que esa caldera se instaló a principios de septiembre, dando cumplimiento a las votaciones de los presupuestos participativos, esas que tanto dices que nosotros cacareamos y que ustedes tampoco creen. Y bueno, pues hubo un problema en el contador y ahora pues ahora mismo se está funcionando con la caldera. Hubo que desconectar la caldera nueva, conectar una de las dos calderas viejas que desde 2007 dan funcionamiento y bueno, que ha podido haber puntualmente alguna bajada de temperatura, pero que en ningún caso es considerable ni por debajo de los estándares que establece la normativa sanitaria. En este caso, pues indicarle que yo todos los días, pues suelo, cuando no paso por la Concejalía de Deportes, llamo y pregunto, y esta mañana el agua estaba a 29 grados la pequeña y a 28 la grande. El máximo, para que usted se haga una idea, de temperatura que nos marca la norma de registro sanitario es 30 grados, es decir, que estamos hablando de una variación de 30 grados. Cuando está óptima, está a 30 grados. Y algunas mujeres me paran por la calle y me dicen, pues está fría o ahora la encuentro bien, porque la sensación térmica nunca es la misma del cuerpo. Y la grande siempre está a 28. Ha podido perder algunas décimas, pero bueno, el volumen de agua, si había un parón o una desconexión o algo no funcionó correctamente, es una masa de agua mucho más grande que aguanta mucho más ese impacto térmico. Pensar que bajamos la temperatura del agua para ahorrar, pues es irrisorio. Más cuando usted sabe perfectamente y se han comentado, a lo mejor en Petit Comité, ciertas cosas sobre el tema de la regularización que se ha hecho o sobre los posibles arreglos que suponen esta instalación de esta caldera, que si quiere los podemos airear. Y sobre el tema, si queremos ahorrar, se invierte en lo que se ha hecho es invertir en una caldera más eficiente, pero no nunca bajar la temperatura para que ese impacto lo sufran los usuarios de esa piscina, que en Alhama son muchos. Y en cuanto a la red, pues decirle que esa red está en la red de seguridad que se colocó cuando se parcheó esa rotura que hubo el pasado invierno en la piscina, y que no es que se haya puesto una red nueva, sino que es precisamente la red de seguridad con la que trabajaron pues dicha empresa. Y lo que se ha hecho es mantenerla para que en el próximo verano, cuando se sustituya el total de la cubierta,
que es una inversión valorada, bueno, que ya tenemos el proyecto y todo, de 200.000 euros y que en enero saldrá la licitación para realizarla, como digo, el próximo verano, pues lo que hacemos precisamente es mantener esa red para ahorrarnos, luego tener que, por un lado, porque nos cuesta dinero quitarla, y por otro lado, si la quitamos, luego tenemos que poner ese tramo y otro más. Precisamente lo que hacemos es mantener una red que ya está, que no surge y que ya se ha explicado a todos los usuarios, que es la misma que estaba y que no tiene nada que ver con la rotura anterior, sino que precisamente está en planificación de la futura reforma para mejorar las condiciones de dicha cubierta. En cuanto a los presupuestos participativos, en fin, voy a ceñirme en cuanto a los periodos que están previstos que estos desfibriladores se adapten. Cuando salió esta propuesta se inició el tema de los presupuestos y bueno, pues se decidió que era prioritario en ese momento dado cubrir todas las instalaciones deportivas que no estaban cubiertas. Ya todas las instalaciones deportivas tienen desfibrilador, ya todos los conserjes tienen sus cursos actualizados y así se lo exigimos a la nueva empresa de conserjería. Incluso queremos hacer un curso, que eso sí está pendiente, para los monitores de actividades deportivas, aquellos que están en contacto continuamente, es decir, los monitores de los clubes deportivos que están en contacto directamente con los más pequeños, pues que voluntariamente se quieran formar. Y en los colegios también se decidió que era una buena, ya que con la instalación en ciertos pabellones deportivos se cubría el perímetro de ese colegio, pues para no hacer una discriminación de que unos colegios pudieran tener y otros no, y buscando siempre esa igualdad de condiciones en todos los centros educativos, se decidió primar esa instalación en los centros educativos junto con las instalaciones deportivas en una primera fase y ya antes de que termine el año, pues se instalará en las pedanías. Como sabe, lógicamente, la instalación de estos desfibriladores, lo importante no es solo instalarlos, sino hacer los cursos. Por lo tanto, pues bueno, habrá que hacer una planificación con los alcaldes pedáneos para ver qué fechas son las mejores y de qué forma publicitar este tipo de instrumentos para que, sobre todo, los vecinos se formen en el uso, porque tenerlo y tenerlo en un cajón abandonado no sirve para nada. Sobre el tema de las muertes, pues bueno, sinceramente creo que te has pasado. No sé explicarlo de otra forma. Y como anécdota que decía Antonia, pues bueno, precisamente fue también, como anécdota, fue la primera propuesta que este concejal llevó a la Junta de Gobierno y de la cual me siento orgulloso, porque creo que ya todos los vecinos de Alhama, no solo de Alhama, sino de la región de Murcia, se han dado cuenta que hay que dejar de lado el tema, la política con el tema del agua y llevar un mensaje único, que ese mensaje único es el que nos piden, por un lado, los agricultores el mes pasado, este mes los ganaderos y ayer, precisamente, la comunidad de regantes de Alhama, y que creemos que, bueno, que ya está bien de politizar e intentar buscar el rédito político de este agua. Lo que tenemos que intentar es buscar soluciones a corto plazo, como decía antes tu compañero Diego, y sobre todo a medio y largo plazo para esa situación de escasez hídrica y dejar los eslóganes que únicamente llenan las urnas de votos, pero que se ha demostrado que no llenan los pantanos de agua. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Vamos a ver, en cuanto a sugerencia o del barrio El Carmen que me trasladaba el concejal de Ciudadanos, Bartolomé, decirle que sí, que efectivamente la obra del barrio El Carmen, el presupuesto de licitación era superior a 1 millón de euros, que estas obras se le envió una carta mía explicando a todos los vecinos usuarios de este barrio en qué iban a consistir las obras y los plazos, que estas obras dieron comienzo a finales de agosto, que ya llevamos más de 2 meses de obras en el barrio, que no ha generado ningún problema, que coordinarlas es complicado porque son obras en barrios antiguos y son obras que están ocultas, que no están en superficie, y cuando hacen zanjas van saliendo problemas y se van solucionando día a día. Agradecer a estos vecinos de este barrio la paciencia que están teniendo, porque las obras no es un proyecto que se define en un papel y que ya está, luego hay que ir, hay que actuar, hay que hacer zanjas, hay polvo, hay molestias del tránsito, de entrada a las viviendas, pero no está habiendo ningún problema. También tuvimos una reunión, que lo sabe usted, con los comercios y con los hosteleros de la calle, sobre todo Vidal de la Barca. En esa reunión, que está usted también, como le he dicho antes, nos solicitaron que en la calle Vidal de la Barca que procuráramos empezar las obras después de las fiestas patronales y que inclusive que intentáramos terminarlas antes del 1 de diciembre, estas fechas concretas. Después de octubre, estamos hablando de empezar el 17 de octubre y terminarlas antes del 1 de diciembre. Nos pedían que esas obras estuvieran hechas en poco más de un mes. Las obras, como ya he dicho antes, llevan dos meses trabajándose ahí y el 17 de octubre, como habíamos quedado, empezaron las obras concretamente en el tramo del barrio, en la calle Vidal Abarca, en un tramo concreto.
Mi sorpresa fue que al día siguiente de empezar esta obra empezaron a venir a surgir dudas en esta calle, de quejas de estos vecinos de esta calle concreta, cuando nosotros estábamos cumpliendo el plazo que nos pidieron de empezar el 17 de octubre. En esta calle llevamos 8 días de trabajo, los plazos se van a cumplir. Sí, 8 días de trabajo, empezamos 17, 8 días concretos de trabajo y se van prolongando según estaban previstas. Si no pasa nada, antes del 1 de diciembre estarán terminadas. Efectivamente, estas obras también a los comercios que hay ahí les causa problemas porque las obras generan polvo. Usted me ha hecho alusión a una señora que dice que yo le dije que esta obra, que si lo sabía me lo llevaba a otro sitio. Yo lo que le dije es que ahí se había invertido 1 millón de euros, que eran muchos los barrios que habían necesidades, y que podrían estar contentos, que lo que teníamos que hacer todos es remar en positivo para que las obras pudieran terminar lo antes posible y se acabaran las molestias. Las principales personas que van a recibir los beneficios de esta obra son los comercios que hay ahí, en esta zona. Yo seguramente se podría organizar de mejor forma, pero las obras siempre generan problemas. Y quien lo sufre principalmente son los vecinos que están en el barrio. Pues igual que cuando un vecino en nuestra casa, nuestro vecino hace una obra, recibimos molestias. Sí, eso yo lo tengo claro también. Lo que intentamos desde la concejalía es que esas molestias sean las menos posibles. Y lo hemos visto esta semana inclusive, cuando dentro de las obras se dañó una instalación eléctrica que no estaba en los planos y que no debería de estar, pero bueno, como está oculta, pues a 40 centímetros apareció una red de media tensión y la pala pues la tocó y se produjo una avería y hizo eso que hizo, pues que hubiera una parte importante de la población que estuvo sin electricidad más de una hora, incluso algunos llegó hasta las 2 horas. Lo que hicimos desde la concejalía es ponernos en contacto directamente con Iberdrola, notificarle dónde podría estar la avería, personarnos allí, intentar que los perjuicios fueran los menos posibles, pero es que eso en las obras siempre va a pasar. Y la intención, porque lo saben ustedes, es que las obras, sobre todo en abastecimiento de agua potable y en saneamiento, tienen que continuar. Hay que invertir 26 millones de euros en este municipio y las obras van a causar molestias. ¿Quién las sufre principalmente? Los de los barrios. Pero las obras van a ser continuas. Si no hiciéramos ninguna obra, pues no habría problemas. Si ya lo sé que en la anterior legislatura no hubo problemas de polvo en las calles, si no había ninguna obra, ya lo sabemos. Pero ahora hay obras y van a continuar. Cuando termine el barrio del Carmen, empezarán en otro sitio. Las obras de la calle de las Parricas ya están en fase de licitación. Si no pasa nada, a principios de año se empezará allí también con aquella calle. Y seguramente los vecinos de las calles Parricas pues tendrán problemas con el polvo, con el aparcamiento, con el acceso. Pero es que las obras, sin esos problemas, es imposible hacerlas. En Alhama, en Murcia, en Totana, en Lorca, donde sea. ¿Qué le digo yo a los lorquinos que llevan ya varios años de obra? Pues bueno, pues esto es lo que se trata, de intentar mitigar, de que los perjuicios sean los menos posibles para los vecinos. Yo no sé, me pregunto yo hoy en día también, si los problemas de esta calle concreta, porque no son del barrio, solo de esta calle Vida de la Barca, tendrá que ver con que ahí vivan o estén concejales de la oposición. No lo sé, si es que están influidos. No lo entiendo. En cuanto al tema de que hacía Izquierda Unida, de ruego de la avenida de la estación, Pues lo pondré en conocimiento de las brigadas para que revisen estos árboles y se estorban algún tendido eléctrico que lo corte. Y creo que no había ninguna más para mí. Muchas gracias. Se hacía una pregunta en relación a un concurso necesario, una pregunta del concurso necesario. Os ruego que la formulen por escrito porque no sé si es necesario el concurso en ocasiones en las aportaciones que realiza, pero esto es lo que yo le respondí en su momento, es que no sé exactamente lo que me ha preguntado. Formúlmelo por escrito y a ver si en este caso lo pueden entender lo que ha planteado los técnicos correspondientes. Con respecto a lo de… se ha dirigido usted a mí… Antonia, señora concejal del Partido Popular, con el cartel del agua para todos. Yo creo que eso ha sido una lástima, ese cartel, ha sido una lástima la mentira, la gran mentira que escondía detrás de ese cartel y que hemos hecho perder muchos años detrás de esa mentira, detrás de ese cartel. Ojalá, ojalá hubiéramos tenido menos carteles y más propuestas para tener agua a fecha de hoy de los responsables políticos que les recuerdo que son los mismos en la región de Murcia durante 22 años y que son los mismos desde el año 2011 a nivel nacional.
Y con respecto a la pregunta que me ha planteado o al argumento que ha vuelto a plantear la concejal también del Partido Popular, ¿tienen ustedes una obsesión por el tema de los cargos y por la obsesión de cobrar por los cargos? No lo puedo entender. Todas las preguntas y todos los planteamientos que ha hecho usted durante el pleno han sido de si cobrar, de si no cobrar, de que si están cobrando o no están cobrando. Yo le digo que los concejales en la oposición en la anterior legislatura cobraban 350 euros brutos y ahora los concejales en la oposición cobran 430 euros brutos. Se ha dignificado la función de los concejales de la oposición, una retribución que está por encima de la media regional, y 430 euros brutos con la obligación de asistir a una comisión informativa, asistir a un pleno. Yo les recuerdo que hay muchísimas personas en este municipio que cobran 436 euros de prestación para todo un mes. Es más que nada que parece que se relativiza la prestación que percibe. Lógicamente, hacemos extensivo el agradecimiento en nombre de todo el equipo de gobierno al compromiso que mantiene nuestra compañera Eva, desde el principio que lo sabía, porque el compromiso nuestro era de reducir en 160.000 euros al año el coste del Gobierno municipal con respecto al anterior, compromiso que mantuvimos desde que iniciamos la legislatura en 2015 y compromiso que mantendremos hasta el final de 2019. 160.000 euros cada año, que son más de 600.000 euros en una legislatura que destinaremos a políticas de educación pública, que entre otras cosas supone que suprimamos esa tasa de servicio de atención matutina que estaba establecida en 25 euros y que ahora mismo, desde el inicio de la legislatura, es gratuita para todos los padres y madres de alumnos en colegios públicos. Le invito ya no solamente a la obsesión de hablar de cargos y de cargas y de cobrar, sino también a la obsesión, que espero en este caso que se regularice, de cobrar sin trabajar. Ese cobro histórico por primera vez que se realizó por parte, al final de una legislatura, por parte del último equipo de gobierno en el que estaba usted, de cobrar las vacaciones no disfrutadas, cosa que no había hecho ningún equipo de gobierno al final de ninguna legislatura, y ustedes por primera vez lo hicieron por el artículo 33 y que estamos en proceso de regularización. Yo, desde luego, no me gustaría estar comentando estas cosas, pero es que usted solamente habla de esto y tengo que coger y explicar claramente lo que se plantea al respecto. Yo creo que le invito a que sea consciente de su compromiso con todos los vecinos y vecinas de Álava, con su labor de oposición. Creo que está bien retribuida y, bueno, pues si quiere agradecer a la concejal que lleva dos concejalías y que está aquí todas las mañanas y que también con el trabajo de su marido pues paga la hipoteca, que paga en este caso también las actividades de sus hijos e hijas, pues creo y le pido en este caso que sea respetuosa en el aspecto personal, no solamente del alcalde sino también de cualquier compañero, que nos ciñemos a las cuestiones políticas y no nos ciñamos a cuestiones personales o de la vida personal de lo que hace o deja de hacer cualquier compañero o compañera. Le invito y le emplazo a que así lo siga haciendo. Y una vez visto... Sí. Buenas noches. Me gustaría ampliar un poco la respuesta que ha dado mi compañero concejal Antonio José Cajas respecto a la pregunta que realizaba el portavoz de Ciudadanos respecto a los desfibriladores en pedanías, porque la verdad que creo que usted no ha valorado bien esas manifestaciones que ha realizado y esa acusación, entre comillas, porque no sé si usted sabrá con qué ese desfibrilador hubiese estado en las pedanías. No puede ser utilizado por cualquier persona, tiene que estar habilitado y formado. Por lo tanto, lo que usted ha dicho pues ha sido una forma de hacer, creo yo, demagogia y por chinchar como estamos aquí acostumbrados. Y decir que este ayuntamiento, el 7 de noviembre, comienza ya el tercer curso para manejo de estos desfibriladores, donde le puedo decir que esta concejal ya está formada, donde ya participó en esos cursos y ya me formé para utilizar esos desfibriladores y donde invito a toda la corporación, yo que creo que es un compromiso importante de que todos estemos formados para el manejo de estos desfibriladores, ya que consideramos que es tan importante y tener un municipio cardioprotegido. En pedanía, por ahora, no se habían inscrito nadie y hemos conseguido que para este nuevo curso, como digo, dos de las maestras de la Escuela del Berro también lo van a realizar. Por lo tanto, ya tenemos formados maestros en todos los centros educativos, conserjes en todos los centros educativos, policías, protección civil, monitores de instalaciones deportivas y poco a poco son más las personas que están habilitadas para utilizar estos desfibriladores. Ya en el municipio se han instalado 12 desfibriladores y próximamente se van a comprar el resto para dotar todas las pedanías y para aumentar la dotación en estos mismos centros que he mencionado, porque debido a las distancias que existen entre los pabellones, pues con un solo desfibrilador pues no se da el servicio correcto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, como siempre,
al apartado de ruegos y preguntas desde el inicio de esta legislatura a los vecinos y vecinas asistentes al pleno que quieran formular. ¿Hay alguna pregunta por parte de algún vecino o vecina? ¿Sí? Sí, buenas noches. Queremos daros desde la Asociación de Vecinos del Barrio de las Filipinas y, bueno, al equipo de gobierno, a la Corporación Municipal y a usted, señor alcalde. Bueno, nuestra presencia aquí hoy es porque, bueno, ya se le ha dirigido dos escritos, uno con fecha 5 de septiembre de 2017 y otro de 28, igualmente de septiembre de 2017. Y claro, a día de hoy todavía no tenemos contestación por su parte. Entonces, queremos conocer los motivos de esa carencia en la respuesta, si es porque están estudiando, digamos, sigue llevando una serie de cuestiones, en cierta manera quizá un poco numerosas, pero sí, ¿sabes? Eso es el estado de nuestro escrito. Sí, es tan amable de concretar. No recuerdo, son muchísimos los escritos. Yo recibo todos los escritos de la instancia y luego se derivan a los diversos técnicos municipales. Si puede concretar, le puedo dar un poco de respuesta de algunas cosas concretas. Y si no, pues le tengo que responder que una vez que estén, le informen. Si lo quiere, puede concretar, le puedo responder. No, en concreto no, porque digamos son varios los apartados. Por eso entiendo que quizá la carencia sea por el número, ¿no?, de cuestiones que quizá hemos planteado, pero era por saber un poco o tener unas estimaciones en cuanto a la respuesta a la misma. Muy bien. Tomo en consideración su planteamiento. Si eran varias cuestiones, pues seguro en este caso tienen que pasar por parte de diversos departamentos técnicos para que emitan los informes y, bueno, pues lo tomaremos en consideración para ver si le podemos dar respuesta en los próximos días o semanas. Gracias. Sí. Bueno, gracias. Buenas noches. Tengo que deciros que vengo, ya lo imagináis, a hablar sobre el maltrato que han sufrido los talleres de teatro este año. Y ante la pasividad y falta de aparente interés de los 21 concejales, bueno, 20, el señor alcalde aquí presente, que parece que a nadie le interesa el tema, que hay como un pacto de silencio, me toca a mí como ciudadano comprometido, que me considero con la cultura de Alhama, venir a aclarar ciertas cosas. Voy a hacer una pregunta y un ruego. Bueno, y en primer lugar quiero aclarar ciertos bulos que hay y que, bueno, usted, señor alcalde, por WhatsApp me decía que sobre el presupuesto, la partida presupuestaria del teatro que era mayor que la anterior. Tengo que aclarar, eso tiene que ser, calculo, creo, que es un error de la Concejalía de Cultura que no le han informado adecuadamente porque el presupuesto anterior de hace 2 años era de 22.200 euros y este de 22.600, ¿es verdad? 400 euros más, es cierto, pero se olvida los dos cursos que se pusieron el año pasado nuevos, que eran de, supongamos, 3.600 euros, que la concejala de Cultura, la señora concejala de Cultura, ha hablado de ello aquí más de una vez. En total, el año pasado se presupuestaron 25.800 euros y este año 22.600, son 3.200 euros menos. Yo no pasa nada, yo creo que ha sido un error de cálculo que se le ha olvidado sumarlo. Pero que quede claro, ya lo sabemos todos, que el presupuesto ha sido inferior. Luego, señora concejala de Cultura, tengo que decirle que voy a dejar esto para el final. Sí, porque primero quiero contar una breve historia de lo que ha pasado aquí. Yo vine en junio a llamar la atención sobre el contrato de los talleres de teatro, porque sospechaba que ese retraso era intencionado. Ante la pasividad de las concejales y del señor alcalde, dijeron que no, que era normal, que entraba dentro de lo normal, que no había retraso. Le dije a la señora concejala en los pasillos, a Alicia, que yo sospechaba de que había una mano negra que intentaba perjudicarnos a conciencia. Lo más sorprendente fue que su cara, o sea, la gente de teatro, eso son muy observadores. Es como si le hubiese dicho, que me han dicho que el próximo fin de semana va a hacer calor. Pero bueno, yo le dije, tienes que intentar solucionar esto y que no suceda, si es verdad. Yo tenía razón, ¿no? Estamos fuera.
No nos hemos podido presentar. Tenía yo razón. El mes pasado, sí, señor alcalde. Yo dije que iban a sacar un pliego de condiciones para no poder presentarnos y aquí lo traigo, por si alguien lo quiere ver. En septiembre, el mes pasado, tuve una reunión también con la Concejalía de Cultura y Educación. Era el 26 de septiembre. Se cerraba el plazo para presentarse a los talleres, los grupos presentarse el 28, dos días después. Se me dijo que nos presentásemos. Yo dije que no, que a nosotros no se nos ofendía dos veces seguidas, porque ya sabíamos el grupo que iba a ganar. ¿Se lo dije o no, señora concejala? Le dije el nombre de Esfera, ¿sí o no? Sí, y estaba Chencho en saber. Señor Ramón, usted que ha sido candidato en este caso a una candidatura, le pido en este caso que concrete, es decir, esto no es una representación y demás, usted ha tenido los espacios para poder hacer las aseveraciones. Si quiere formular alguna pregunta a alguno de los concejales, tiene el espacio y tiene la palabra, por primera vez en esta legislatura, de poder hacerlo. Le pido, por favor, que sea concreto en la exposición y las preguntas que quiera plantear. Vale. Que quiera plantear. Le pido que sea respetuoso, en este caso, con todos los miembros de la corporación y que concrete la pregunta que quiere formular para que se le podamos dar respuesta. Si he faltado al respeto, lo siento, pero he dicho lo que ha pasado hasta ahora. Le pido que concrete la pregunta. Sí. Pero para hacer la pregunta tienen que entender que estas dos cosas que han sucedido, luego la negativa de ustedes de querer reunirse conmigo para aclarar esto y que no fuese a más, ¿no? Son cosas muy extrañas, como mínimo muy extrañas. A nadie le preocupa el tema. Entonces yo, como me parece algo, un disparate de verdad, que se está hablando de una mano negra, de un caso de presunta corrupción dentro del ayuntamiento, y no es de sus miembros, señor alcalde, confío en la honradez de todos ellos uno por uno, eso puede estar seguro. Cuando usted me dijo por el WhatsApp, confío en todo mi equipo, yo también confío en su equipo. Y creo en la honradez de todos. No hablaba de su equipo. El problema es que usted no quiso reunirse conmigo para que le dijese mi sospecha. Esa es la gravedad. Y ante todo este cúmulo de disparates, yo propongo, a ver, señores concejales de diferentes equipos, ¿no creen oportuno una comisión de investigación sobre este caso y que se depuren responsabilidades? Esa es mi pregunta, y mi ruego, señor alcalde, es que, por favor, cuando vine en junio, estuve ayer viendo el vídeo, usted me decía que estaba sobre el taller de la flota, que me preocupaba de que no se cubría el plazo, no entraba dentro del plazo, me dijo, estoy seguro que julio y agosto habrá taller de teatro. Bien, no ha habido ni julio ni agosto, ni septiembre ni octubre. Han dejado el taller en 8 meses y de los 250 euros que se pagaban, porque había que hacer el transporte, trasladarse allí toda la semana, lo han rebajado a 200. Eso por protestar. Lo considero un ataque personal a mí. Yo no digo que sea usted, pero digo que investigue quién me hace ese ataque. Es el ruego. Muchas gracias. Señor alcalde, por alusiones nos ha aludido a todos los grupos políticos. Me gustaría contestarle una cosa. Ramón, usted no se ha dirigido a nosotros y me hubiese gustado que lo hubiese hecho. Según la ordenanza, creo que está prohibido, solo se puede dirigir uno al equipo de gobierno. No. Y ni al secretario ni ningún. No, entiéndeme, Ramón, no ahora aquí, sino que tú en cualquier momento, hace unos días, te podías haber dirigido a nosotros y habernos contado cuál era tu problema. Pero eso no. Me estás diciendo que nosotros no nos hemos interesado por tu tema, pero es que tú tampoco te has dirigido a nosotros para que nos interesáramos por él. He salido en prensa, ha salido en televisión, en redes sociales, lo han visto ya el vídeo, 4.500 personas, quiero decir 4.500 veces. Que si no es de interés, que él no era un político que de a la altura, ¿eh? No, Ramón. Señor, no, hombre, por el pueblo es pequeño. Eso no es así. Sí, ya está. Me ha querido... ¿Hay algún compañero, algún miembro de...? ¿Sí? Puedo hacer también, por alusiones. Yo estuve presente en una reunión que Ramón hizo en Valeros, además lo anunció a la comunidad educativa y estuve allí. Y hay una cosa que yo le dije a Ramón y lo que pasa... A ver, ¿cómo lo explico? Yo conozco porque he sido concejal y sé que los contratos salen
y se hacen conjuntos para todo el teatro, porque eso es una normativa. Ahora, lo que nos sorprendió muchísimo, y quería preguntarle a la concejal Alicia, y aquí lo tengo escrito, lo que pasa es que he pensado, después de tenerlo aquí escrito, que era conveniente hacerlo por escrito mañana en registro, preguntar por qué tú dijiste que el contrato se había reducido en 7.000 euros. 9.200, más todavía. Entonces, como no estaba segura, digo, prefiero hacerlo por escrito, por registro, a ver por qué motivo el contrato de teatro se ha reducido en esa cantidad tan importante. Porque es un contrato que no tiene por qué reducir, porque gente, niños hay y gente que vaya al teatro hay muchísima en Alhama. Hay mucha afición y mucho interés por este tema. Entonces, lo tengo aquí escrito, se lo he dejado a Antonia y he dicho, prefiero hacerlo por escrito para que se nos den las explicaciones de por qué el contrato se ha reducido en esa cantidad y si era cierto, porque también tampoco podemos, tenemos que comprobarlo y ver si es cierto que se ha reducido el contrato. Bueno, antes de mirar, Ramón, por el respeto que te tiene la gran mayoría de vecinos y vecinas, no hemos hecho valoraciones personales de ningún tipo, ningún concejal, ningún medio de comunicación ni demás. Lo que se te hizo fue escucharte e intentar darte las explicaciones detalladas por parte de la concejal de Educación y de la concejal de Cultura, en compañía de otros compañeros y miembros de esta corporación municipal. Fueron unas explicaciones que en este caso no te satisfacieron en su momento esas explicaciones. Yo me remití a esas explicaciones detalladas de más de una hora que te pudieron dar, pero aún a pesar de la extensión de la argumentación y los argumentos y las máximas o las tomas que has querido plantear, en los que no voy a entrar por respeto personal que te tengo hacia tu persona y a la labor que has podido realizar hasta la fecha, lo único que vamos a hacer va a ser, tanto la concejal de Cultura como la concejal de Educación, con el respeto que corresponde a cualquier vecino, responder a los comentarios o a las suposiciones que has planteado. Tienen la palabra la concejal de Educación y la concejal de Cultura. Buenas noches, Ramón. Pues, qué decirte, como ya ha dicho el señor alcalde, él nunca te ha negado una reunión o la palabra. Como sabes, pues fuimos Alicia, concejal de Cultura, y yo de Educación, que somos las responsables de este contrato, las que hemos mantenido esos encuentros contigo, y te dijimos que las veces que fuese necesario. A uno de esos encuentros invitamos también a tus compañeros de Izquierda Unida, porque creemos que era una deferencia hacia ellos que conocieran esta situación. Y creo que intentamos subsanar todas tus dudas e incluso hablamos con la abogada que lleva el tema de contratación y te invitamos incluso a que impugnara este pliego. Si veías que este pliego tenía todos esos errores, te invitamos a que lo impugnara, porque, como sabes, en todo momento queríamos que vosotros participarais en este proceso. Como sabes, los pliegos de condiciones no se pueden diseñar acorde al gusto de una asociación, una empresa concreta. Ahí sí que estaríamos haciendo esa corrupción que tú has mencionado. Corrupción es hacer un pliego de condiciones a gusto y a semejanza de una empresa, como ella quiera. No podemos tener en cuenta lo que tú nos estabas diciendo, Ramón, en un pliego de condiciones, porque entonces lo estamos diseñando a tu gusto. Tiene que haber una igualdad de trato para todas las asociaciones y para todas las empresas que quieran participar en ese negociado sin publicidad. Te dijimos que por favor participara, porque creemos en vosotros, porque confiamos en vosotros. Creo que siempre hemos tenido un trato exquisito hacia vosotros y vosotros hacia nosotros, por supuesto, y creo que el teatro siempre ha sido mimado por todas las corporaciones, porque sabemos que es una base fundamental para los niños y es una base fundamental dentro de su educación, la cultura. Y el teatro es un pilar para fomentar en los niños pues valores esenciales de la vida. Y creemos que vosotros erais unos monitores pues excepcionales y así lo hemos reconocido y por eso mantuvimos esa reunión y hemos escuchado tantas veces y he tenido con vosotros conversaciones telefónicas porque no entendía el porqué. Si no veis el pliego de condiciones bien, impugnarlo, no pasa nada, se impugna, se vuelve a redactar el nuevo pliego. Pero eso sí, el pliego de condiciones, como bien sabe y como tú has dicho, pues tiene la misma cantidad económica. Es verdad que durante los dos años anteriores, 2015-2016, cursos similares. Sí, has dicho que 2000, no, has dicho que en el pliego de condiciones del 2015
la cantidad era de 2.200 y en el pliego de condiciones de este año 2017 la cantidad es de 22.600. Es decir, hay una diferencia de 400 euros y eso lo acabas de mencionar tú también. Ahora, Eros, déjame por favor terminar. Ahora sí, esa diferencia que tú se supone que has sacado con cuentas tuyas personales, como tú sabes, y hemos tenido que afrontar en estos dos años, pues las inscripciones a veces en el teatro, como en cualquier otro taller, puede ir variando y los grupos pueden ir variando, porque no podemos prever si un colegio va a tener dos grupos, va a tener uno o no va a tener ninguno. Por lo tanto, esos contratos se pueden ir modificando en función de ese número de inscripciones. Te dijimos que por lo menos te presentara y una vez dentro veríamos las modificaciones que se tengan que ir haciendo, Ramón. No lo quisiste ver y has querido seguir haciendo esta campaña de desprestigio a esta casa, que es lo que más nos duele, una campaña de desprestigio hacia los talleres de teatro, que como decimos, lo hemos mimado siempre. Y no vemos que el teatro haya sufrido, como sabes, ahora este menor número de inscripciones de niños, por supuesto que sí, que sé que era un número que te importaba mucho conocer, que hay menos niños, sí, hay muchísimos menos niños, pero gracias a esa campaña de desprestigio que los monitores anteriores había estado haciendo y ahora va en detrimento de la empresa que se ha quedado con el contrato. La verdad que yo lamento esta situación porque además son muchas más las inversiones que pueden demostrar que hemos mimado mucho el teatro, porque no sé si recordarás la reunión monográfica que realizamos en este salón de pleno con el señor alcalde, con los técnicos de cultura y de educación y con mis compañeros concejales y con vosotros, con la Asociación al Teatro. Queríamos conocer vuestras ideas, vuestras pretensiones futuras y vuestro diseño respecto a cómo queríais mejorando los talleres de teatro. Y lo primero que nos dijisteis es que queríais que los talleres de teatro se convirtieran en una escuela municipal de teatro. Y por eso apostamos nosotros. Como sabes, os dijimos que íbamos a construir un salón de usos múltiples en un centro educativo y que si lo veíais adecuado, se iba a adaptar a esas necesidades que vosotros marcabais en esa reunión y esa sala de usos múltiples se iba a destinar a esa escuela municipal de teatro. Eso pareció fabuloso y en eso es en lo que estamos invirtiendo este ayuntamiento. Esa sala de usos múltiples en enero estará en funcionamiento y si esta asociación al teatro se hubiese presentado hasta el pliego de condiciones, hubiese visto mejorada su calidad, que dice que ha sido mermada en este pliego de condiciones. No ha sido mermada, sino hubiese visto mejorada su calidad, porque tendría un espacio idóneo y adaptado a sus necesidades. Aparte, en esa reunión también se trató el Cine Velasco, que como sabemos, pues también tenía una serie de carencias, y este equipo de gobierno apostó por él, por mejorarlo, por nuestro teatro en Alhama, y darle las mejores condiciones y mejorar también su calidad, cosa que también aplaudiste. ¿Qué más? La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura sabemos que hay que mejorarla también, que hay que remodelarla, pero mientras tanto, durante el final de estos talleres de este curso escolar, debido a las lluvias, pues había mucha olor a humedad y dijimos que aunque había que invertir más adelante, no nos importó, porque esos niños que van a los talleres de teatro no estuvieran sufriendo allí ese mal olor a humedad y se pintó la Casa de la Cultura y se acondicionó para mejorar ese espacio por los talleres de teatro. Y también dime cuándo la Asociación al Teatro ha tenido un despacho para su uso propio, para poder trabajar y tener un sitio donde tratar hacer sus reuniones o realizar el trabajo de la asociación. Dime cuándo este equipo de gobierno le cedió un espacio en la Casa Amarilla para que esa asociación también tenga un despacho digno para esta asociación, que se lo merecía, por supuesto. Dinos también cuándo todos los alumnos del taller de teatro han tenido una bonificación del 50% en todas las entradas a obras de teatro que vengan aquí a Alhama. Todos los alumnos que van a los talleres de teatro, para que lo sepan todos, van a pagar la mitad y aparece en este pliego de condiciones también contemplado la mitad de la entrada, desde infantil hasta juveniles y adultos, todos los talleres de teatro. Y así puedo decir innumerables cosas, yo me podría tirar aquí toda la noche para demostrar las grandes inversiones que este equipo de gobierno está haciendo por el teatro, cómo ha mimado el teatro y el trato exquisito que ha hecho hacia él.
Así que, Ramón, creo que si estas explicaciones te valen, yo suelo lamentar que no hayáis querido continuar y confiar en nosotros, porque dijimos que iríamos adaptando en función de las necesidades, y creo que podías tener esa confianza en nosotros porque te la habíamos demostrado durante estos dos años que así había sido. Y nada, decirle a Lama y a los padres que estaban tan preocupados, y entiendo su preocupación, porque siempre cuando nos gustan unas personas que están con nuestros hijos, pues nos gusta que esa continuidad, pero a veces pues nadie somos insustituibles, y la nueva empresa pues seguro que lo va a hacer también se merece su oportunidad. Y también decir que hace años los talleres de teatro se fueron llevados por Rana Verde, después se llevó por Teatro Sin Fin, ahora se llevaban por la asociación al teatro, y ahora los va a llevar Esfera Teatro, y el teatro sigue funcionando en Alhama, y en Alhama sigue habiendo teatro. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más por parte de ningún vecino, damos por finalizado esta sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de octubre, agradeciendo su presencia a todos los aquí presentes. Muy buenas noches.